Oh, yeah. ¡No! ¡Va a empezar otra vez! ¡No! Ah, no, es verdad, que le quité lo de la reproducción automática. Oh, vaya genio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias, Alex, por ese Prime. Y bueno, y Asturcom también, de hace una hora, tío. No podía esperar. Se hacía caca o algo, he dicho que no se me olvide, que luego después de hacer caca se me olvida. Muchísimas gracias a Asturcon 10 por ese Prime, bienvenido, grande. Muchas gracias también a Alex, tío, por ese Prime también, y bienvenido también, mucha gente nueva, y el grandísimo Hacker Game con sus 27 mesazos. Perdón, vengo un poco presentador, ¿no? Muchas gracias, Hacker, tío, por los 27 mesazos ya, tío. Grande. Ya del San Andrés Apóstol, hermano de San Pedro, muy bien. A una hora y media, pero bien. Quien fue clavado en una cruz a espada. Como dice el refrán, cuando San Andrés viene, o trae agua o trae nieve. Felicidad, Andrés. Hostia, me gusta un montón ese refrán. No lo conocía, tío. Qué guapo. A ver si me acuerdo, tío, porque... Cuando San Andrés viene, o trae agua o trae nieve. Qué chulo, tío. ¿Qué querrá decir? grande Kyudenju, me imagino, ¿no? Muchas gracias. Oye, perdón. Mira, es que ahora estaba mirando Twitter, tío. ¿Qué me pasa? Me acaba de entrar un tic de guiñar. Y creo que fue ayer que dijo una chica, no sé si estará ahora aquí, que le hacía gracia. Hola, ya ni te acordarás, pero en el directo de hoy me agradeciste la suscripción como si fuese un tío. O sea, me imagino que habré dicho muchas gracias, tío, que yo siempre digo muchas gracias, tío. En verdad, cuando digo tío no es porque seáis un tío, sino que yo nunca digo tía. Muchas gracias, tía. ¿Sabes? Plan, cuando digo tío... También me refiero a una tía, ¿sabes? Ya sé que es raro. Eso sí que es patriarcal, en verdad. Pero en el directo de hoy me ha hecho... Y me ha hecho gracia que asociases Jaizu a hombre. Kyudenju, vale, Kyudenju, ya, perdón. Es que me ha recordado esto el nombre, ¿sabes? Es que el rollo nombres japoneses y tal, que no sé si vendrán de anime o son vuestros nombres reales. No me estoy riendo de vuestros nombres reales, por supuesto. Pero que quiero decir que... Tengo aquí también lo del mapache, tío. La comparación de un mapache real con mi dibujo. Que eso, que y yo que no lo sé pronunciar, ni sé lo que significa ni nada, por supuesto. Es que no sé si esta chica se refiere... Que me ha hecho gracia que asociases Jaizu a hombre. ¿Pero esto qué significa? ¿Que Jaizu es un nombre de chica? Aquí en España y tal, ¿O que Jaizu es algo en japonés que significa chica a la que le gusta no sé qué? ¿Sabes? ¿Entendéis? Como rollo waifu. Es como si leo no sé quién waifu, muchas gracias, tío. Y me dice, ¿qué dices, tío? Waifu obviamente es una chica, ¿sabes? ¿Jaizu es algún tipo de chica? ¿O no? ¿O es Jaiza? ¿Es Jaiza? ¿Se llama Jaiza? ¿Jaizu de Jaiza? Ah, vale. ¿Es vasco? Ah, vale, vale, vale. ¿Ves? Esto me refiero, que a lo mejor es que no conozco el nombre y tal. Nada, se ha inventado. Me llamo Kyuden de apellido, yo. Me llamo Kyuden de apellido, yo, ¿te imaginas? Yo qué sé, tío. ¿Podéis? ¿Qué pasa? ¿Puedo tener aquí gente japonesa? ¿Por qué no? O coreano, o yo qué sé. Andrés, ¿qué comes cuando tienes hambre y es por la tarde? Yo siempre he sido muy de Kiko. Últimamente es que me aguanto muy bien. Es que va por etapas, tío. La verdad que va por etapas. Yo siempre, mi snack favorito para picar entre horas han sido los Kikos, siempre, la verdad. No sé por qué, pero me gustan los Kikos, tío. Pero no me suele entrar hambre. Cuando estoy muy, ¿cómo se dice? Mentalizado de no comer mucha mierda y tal. Mierda, quiero decir, cuando no me quiero salir mucho de comer lo suyo, lo que hay que comer y tal... Es que no quiero decir la palabra dieta porque me parece una gilipollez. Me tomo un vaso de leche con colacao. Un vaso de leche con colacao y café. Eso me tomo por las tardes. Eso me quita cualquier tipo de hambre que pudiese tener. Y está mejor, ¿no? Por fin y al cabo. Si no eres intolerante a la lactosa y todo el rollo. Le he pisado. Entendido, le he pedido. Le he pedido el pie. Le he pisado el pie a una niña. ¿Crees que le gustó? Bueno, eso se lo podría preguntar a ella, ¿no? Si le has pisado el pie. En plan, en tu pisar de pie no hay una pasividad, hay una actividad, ¿entiendes? En plan, ella se puede preguntar que ya que tú le has pisado el pie, a lo mejor es porque le gustas, ¿sabes? ¿Le gusta? Sí, le gusta, ¿entiendes? Pero pisarle
El pie a ella no implica de ella nada, ¿no? No sabes si te gusta o si no, ¿me entiendes, no? Tienes que ver si ella te pisa el pie o yo qué sé. Grande el Frami, muchas gracias, tío, por los 6 mesazos. Ese Frami 69, muchas gracias, tío. Ahora con un mensajito o algo, ¿qué tal todo? ¿Cómo va la familia? Muy bien, tío. Familia, muy bien. Grande el Vallecano también, muchas gracias por los 2 mesazos. Ese Vallecano ahí, grande. Que yo me imagino que será de Vallecas, ¿no? Muchas gracias, HDR. Un poquito de pavo, pero es justo, ¿eh? Muchas gracias, HRD200507. Muchas gracias por los 2 mesazos de Prime también. ¿Qué opinas del manjar del odioso que es una tostada de tomate con jamón serrano? Abro debate. Me flipa. No te sabría decir cuál me gusta más, si ese o el mixto de toda la vida. Bueno, mixto sí, es en España, ¿no? No es de aquí en Andalucía. Es que como luego te va al extranjero y lo llaman de otra forma, no lo entienden y tal. Ah, no, mixto solo de aquí, ¿no? Ahora que lo pienso. De hecho, solo de Málaga, porque creo que lo pedían en... por ahí. ¿No? ¿O qué? Mixto, en plan... jamón, york y queso. Allí le llamáis de otra forma, ¿no? Espérate, perdón, que me he quedado muy atrás. En Cádiz también es mixto, ¿no? ¿Ves? Soy de Jaén, ¿qué es mixto? Ahí me refiero. ¿De mí se está el pie de agua? ¿Cómo se llamaba? ¿Sándwich mixto en todos lados? No. En todos lados no, tío. En todos lados no, ¿eh? Que lo pedimos por ahí en algún lado. Es que... pero en mixto... o sea, en mixto... por ejemplo, en Madrid, ¿qué es un mixto para vosotros? ¿Pero qué es el mixto? Es que creo que la diferencia es lo que es, ¿no? Jamón y queso. Ah, sí. Entonces sí es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Estoy rayado, ¿no? Sí, me acuerdo yo. Si pedimos por... mira, cuando hace un año, cuando fuimos con la orquesta a tocar a Madrid, paramos en Ciudad Real, creo, por ahí, y allí en el bar no sabían lo que era. O sea, ¿mixto a qué te refieres? Me decían. Nos decían. Como que ya se lo había pedido más gente, pero que dependía de la zona. A mixto nos referíamos a cosas diferentes, ¿no? No sé, la verdad. Pero decís que en todos lados igual, ¿no? No sé. A mí, por ejemplo, lo que sí que me gusta mucho del mixto es cuando lo hacen con jamón y queso y mantequilla. Jamón, queso y mantequilla. Eso me flipa, tío. Bueno, que no sé cuál me gusta más. Y eso es el serranito, tío. Tomatito, jamón, incluso pimientito y tal. Uf. Perdón, tío, se me va la cabeza. Balrog, muchas gracias, Balrog Snake, por los 2 mesazos. Grande también el risotto por esos 5 meses de tier 1, tío. Muchas gracias a todo el mundo. Ahora me voy a poner serio, ¿vale? Un momento. Muchas gracias al risotto, de verdad, ¿eh? ¿Me da 1 euro? No, me lo da tú, tío. Muchas gracias. No me ha dado 1 euro, más para más. Juan, 0912, muchas gracias por los 3 mesazos, tío. Voy a estudiar un ratillo mientras veo tu stream, guapo. No grites. Lo mismo que me ha hecho mi madre. Cuando le he dicho, voy a hacer directo y tal, no grites. Muchas gracias, tío, por los 3 mesazos. Muchas gracias también a Me Llamo Gaby por los 14 mesazos. De verdad, muchas gracias, Gaby. Un abrazo también para ti, Gaby. A ver. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Puedo contar contigo para que algún día componga la banda sonora de mi película? No solo tú, Fran, sino cualquiera de vosotros, por supuesto. Intentad que no sean todos a la vez. Montadito de lomo y pimiento. Es que, bueno, que yo qué sé, la verdad que cualquiera. Claro, es que serranito es con lomo, no con tomate. Pero y... no, es verdad, no se suele mezclar, ¿no? En plan, o tomate y jamón, o jamón y pimiento. Pero no tomate, jamón y pimiento, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Creo. Y lo de un bikini, que estáis hablando mucho, un bikini, no sé qué coño es, tío. ¡Ah! No, pero es que creo que lo del mixto también. Pero creo que lo que estoy confundiendo es lo del pitufo, es verdad. Que decía de que por ahí le llamáis un sándwich, medio bocadillo, no sé qué. Y nosotros aquí estamos con los pitufos, con la viena, con no sé qué. Bueno, viena creo que también. ¿No? Bikini y bocadillo, vale. Eso creo que es la diferencia también, ¿no? Bikini en Barcelona es como un sándwich, ah, pues mira, tío. Eso, pitufo no lo entienden fuera de aquí, claro, eso es, tío. Eso de pitufo es verdad lo que yo he pedido en Almería, por ejemplo, y no lo entendían, pitufo. En un bar me acuerdo que nos dijeron, pitufo te refieres a, ¿sabes? En plan, como que se notaba que ya se lo habían dicho alguna vez a alguien de Málaga o lo que sea, y... pero que no se utiliza allí, ¿no? Yo soy de México y estoy perdido con lo que están diciendo. Para los latinoamericanos y tal, que a lo mejor sí que allí no tendrán nada que ver.
Son formas de llamar a los bocadillos por tamaño y por contención. Contención, ¿no? En plan, por lo que tienen. Lo que estamos diciendo, un serranito es un bocadillo de lomo con jamón, ¿no? Con pimiento, jamón, pimiento, ¿no? Lomo, jamón, pimiento, ¿no? Un mixto es jamón y queso. Jamón York, que le llamamos aquí, que ni siquiera sé, o jamón cocido. Y luego lo de pitufo y tal, aquí en Málaga le llamamos pitufo a los bocadillos pequeños. Un pitufito. Una viena, por el tipo de pan y tal, pues es algo más grande, un tal, depende de los panes, bueno, en fin. ¿Y qué es un bocadillo? ¿O allí no le llamáis bocadillo? Bocadillo de contención. ¿Allí no le llamáis bocadillo, tío? Mollete también. Muchas gracias, nadie. Esto es el tren del hype, coño. Chuchu. Aquí en Valencia está el chupadedos y la brascada, que no sé si existirá en otro sitio. Me suena lo del chupadedo, la brascada no, suena que te cagas, tío. La brascada, ¿eh? Suena guay. Grande Víctor Zapo, muchísimas gracias. Está Víctor... bueno, serás el mismo, ¿no? Porque Víctor Zapo era Víctor Zapo toda la vida. Ahora te has puesto un barra baja dev, me imagino, ¿no? Muchas gracias por los 16 mesazos, tío. Sí, porque si llevas 16 meses. Grande, tío. Gracias por hacer la hora de trabajo, más o menos. Grande, tío. ¿En qué trabajas tú, Víctor Zapo? Si se puede cotillear. Uy, ¿a qué le he dado? Nada. ¿Tú qué eres de pedir cuando vas a desayunar? Mixto, la verdad. Suelo pedir mixto, pero por no pensar mucho, porque me gusta y... Es que no suelo desayunar fuera, ¿eh? Es rarísimo, tío. Yo desayuno fuera a lo mejor una vez cada dos meses. Y ni eso. Sitio de Málaga, otro que probé el otro día, muy bueno, para la zona de Welling. El Che Bolu. Os vais a reír, el Che Bolu, uno de unos argentinos, tío. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno, no muy... A ver, muy bien de precio, comimos Laura y yo, y nos salió a 10 euros. Y nos hinchamos. Jude los lomitos esos, tío. Todo grande. Los putos postres. Y yo, los argentinos hacen unos putos postres que están tremendos, tío. Los alfajores estos de maicena. Buah. Qué bueno estaba eso, tío. Tremendo. Publi, publi. Pero publi... Publi sin... O sea, publi gratis. Lomitos, tío. En plan, vimos la carta, ¿vale? En plan, de todo lo que había. La verdad que tienen de casi todo. Yo lo juro que... ¿Cómo que llevan? Que me hace gracia, porque cuando hablo muy bien de algo parece de verdad que... pero coño, me gustó. Yo, los que soy de Málaga, pues voy a ir recomendando lo que me voy contando por ahí. Pero vamos, no supera a lo que os dije. A la Shita. A la Shita, al que le guste el sushi, sigue siendo para mí la descubrición de los últimos años. Muchas gracias, Manolito Pies de Morcilla, por el 9 mesazo, tío. ¿Volverá algún día? Espero que no. Espero poder aguantar la tal y no volver, porque es que, joder. Es lo que es, una droga. Por ahora estoy muy bien. He propuesto darnos hambre hoy. Los jóvenes van a tener la primera evaluación. Gracias a los drogas que serían las demás personas que tienen que perder. ¿Qué cojones, tío? Lo he leído entero y me he quedado igual, en verdad. Che Bolu, había uno en Torremolinos. Ah, es cadena. Ah, mira, no sabía, tío. ¿Va a volver a dejarte la barba larga? Mira, hay un problema, ¿vale? Es que esto pasa, tío, por no hacer las cosas bien, tío. Lo típico, te compras una maquinilla, que hay que hacer con la maquinilla y como cualquier cosa, cuidarla, echarle su aceitito, su mierda, no sé qué. Pues yo tengo mi máquina hecha de afeitarme y cuando le pongo un cabezal, cuando le pongo uno de los cabezales, yo normalmente me afeito en plan con la maquinilla y con un cabezal para afeitarme el rollo, para que me deje la barba cortita, pero bien, tal, no sé qué, ¿sabes? Y cuando me pongo eso, ahora mismo no va. Claro, es que es raro, en plan, ¿por qué con el cabezal me tira tela, En plan, me hace un daño, vamos, no me puedo afeitar ahora mismo con cabezales. Es que me hace mucho daño, me tira mucho el pelo. Es raro, ¿no? En plan, pero del cabezal no va a ser, ¿no? Es una pieza de plástico, porque va a ser del cabezal, ¿no? Así que... Pero claro, me extraña que luego me afeito sin cabezales, en plan a pelo, y no me tira ni nada. Esto es raro, no sé. En fin, que ahora, por haberme dejado esta puta barba de... Iba a decir de minusválido, ¿eh? De... gente de la calle. O sea, no de las prostitutas, no. Bueno, me estoy metiendo... por dejarme esta barba de vago, pues ahora voy a tener que... voy a tener que... afeitarme otra vez a tope.
Otra vez, en plan, de todo a nada. De MDLR, sí, eso. Desenrédate la barba con un peine de púa ancha antes de afeitar. Bueno, es verdad, eso nunca lo he intentado antes de afeitarme con la... con el de esto. Es que es raro, ¿no? En plan, que no me... Yo he tenido maquinillas en el pasado que es verdad que cuando se ponían ya viejas y tal, me tiraban, pero me tiraban, da igual, con cabezales, sin cabezales, en plan que no iban bien, ¿sabes? Que las cuchillas ya, pues tal. Pero que funcione perfecta sin cabezal y con cabezal, ¿no? Pero yo me fijo en el cabezal y está normal. No sé, súper raro, la verdad. Súper raro. Muchas gracias, Jaime, por los 23 mesazos, tío. Grande. Buenas noches, ¿cómo estás, tío? A Víctor le he preguntado antes que en qué trabaja y si me lo ha dicho, me lo he saltado, tío. Yo no lo veo por aquí, ¿no? Eso, que probablemente me vuelva a afeitar otra vez pues, a tope, tío. No os gusta. Sé que os sorprende cuando tengo la barba muy larga, que os sorprende cuando tengo la barba muy corta. ¿Has pensado en comprarte otra? Sí, pero me siento un capullo. En plan, esta maquinilla me la compré hace, yo creo que menos de un año. Y me pasó lo mismo con la otra. En plan, de no haberla limpiado, de no haberla tratado bien. Tratado bien. ¿Sabes? En plan, la maquinilla no hace falta comprarte una cada vez. Solo hay que cuidarla, ¿sabes? Es como muy señorito, ¿no? En plan, cuando se me pone en sucia, pum, me compro otra. Dile al Marco que te haga la barba. Claro, es que si me pudiera... A ver, esa es otra. ¿Puedo aguantar? ¿Hasta cuándo está lo de esto? ¿Vosotros creéis? Es hasta el día 10, ¿no? ¿Creéis que a partir del día 10 ya nos dejarán libre movimiento? ¿Creéis? Déjate el bigote. Como ya. No, ¿no? Lo veo chungo. A ver si no. Vamos a ver, tío. Si es que en mi DNI todavía pone que vive un Benalmádena, tío. En plan, podría ir para allá, en realidad, tío. Es que estoy esperando ahí a poder irme con Marco para que me pele, podría arreglarme la barba, podría todo, tío. Pero, joder. Y mira que es un viaje de nada, de 20, 25 minutos, tío. La cosa es volver, luego digo que vivo aquí. Es que tengo como excusa para las dos. En el DNI la residencia y aquí, pues, yo qué sé, me llevo el contrato de aquí. ¿Sigue viviendo en Benalmádena? Yo no. Yo vivo ahora en Málaga. Lo que pasa es que sigo teniendo la residencia siempre en el DNI. Por cierto, el DNI yo no sé ni cuándo caduca, tío. 2000. ¿Cuánto duran los DNI a partir de...? Cuando eres joven duran menos, ¿no? Pero luego duran más, ¿no? Ya a partir de 16 años por ahí, ¿no? ¿5 años? ¿O 5 o 10? ¿5 años solo? No creo. Hace 5 años yo tenía 22 y yo creo que soy más chico en la foto. ¿O sí? 5 creo. ¿5 añitos? ¿Ah, sí? Pues entonces tiene que caducarme ya mismo, ¿eh? André, ¿me puede decir usted qué opina del pueblo de Torremolinos? Todo el mundo dice que es una mierda y yo vivo ahí. Fernando, tú tienes que ser orgulloso de donde tú eres y de donde... Si a ti te gusta, claro. Y ya está. Yo es que no me he ido mucho por Torremolinos. ¿Qué puedo hacer tantos chistes? No he ido mucho. O sea, y cuando he ido me ha gustado mucho, la verdad. O sea, ¿por qué no? Si es que a mí toda la Costa del Sol me parece muy... O sea, a ver, es verdad que tiene sus pequeñas diferencias, pero al final Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y la parte de los Álamos, no sé qué, coño, es lo que es Costa del Sol, ¿no? En plan. Si no lo tiene ya caducado, no lo tengo caducado, es que no tengo aquí la cartera, pero no tengo caducado. ¿Qué opinas sobre los macarrones con queso y tomatico? Bendición de Dios, tío. Bendición de Dios. Yo estaba orgulloso antes. Ahora mi ciudad está llena de gitanos, moros y chusma. Bueno, en realidad... Es que claro, es irrespetuoso y respetuoso al mismo tiempo, ¿no? Porque ha diferenciado gitanos, moros y luego chusma, ¿eh? Está bien, coño, en plan, ha dejado cierto... Ha puesto moros y gitanos en el podio por encima, ¿sabes? Bien. O sea.
Lo malo es si eres chusma, si te puedes ofender. A Jaime le he dicho, ¿no? Sí, por los 23 mesazos. Wilson, muchas gracias por los 4 mesazos, tío. Estáis a tope. Y yo os iba a decir, nunca os doy la gracia, tío. De verdad. Pero es que no, es que me hace gracia, tío. Yo soy una persona muy romántica. Yo creo que vosotros lo podéis llegar a ver. Lo que pasa es que obviamente el público pues no me sale. Pero nunca os doy la gracia. Y de verdad, muchísimas gracias. Porque es una locura. Somos un montón de gente. Estamos ahora mismo más de 800 personas, tío. La diferencia con el año pasado, ¿sabes? Me hace gracia, tío. Me hace gracia por no ponerme rojo, ¿sabes? Pero porque me da vergüencita. Pero de verdad que estoy muy, 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 muy agradecido, tío. Sois uno grande, de verdad. Muchas gracias, Wilson, por los 4 mesazos, tío. Aquí es donde se hace la rectoscopia. Es que no sé cómo vaciarme completamente. Gracias, un saludito. Eso se lo tienes que comentar a mi amigo Darío. Él te lo hace. Que tiene unos guantes de puta madre. Y muchas gracias también a The Dom, tío, por los 4 mesazos también. Grande, tío. muchas gracias, tío. Grande este click que es, tío. No he estado viendo ahí el directillo. Oye, ¿os ha gustado el juego o qué? Nos vemos, chiquitín. Chiquitín. Ahora soy más alto que tú, ¿no? Pero aquí no. ¿O aquí sí, te imaginas? Nos vemos. ¿Echas de menos tu vida cuando todo vivía en Fajirola? Sí, hombre, ya ves, tío. O sea, a ver. Hay cosas Pues aquí sí. Hay cosas de cada etapa, tío. O sea, yo ahora estoy muy bien, súper bien. Y tengo... O sea, es que son... Tienes cosas buenas en todas las etapas, ¿sabes? Hay muchas, muchas cosas muy buenas que ahora tengo que antes no, ¿sabes? Pero, como has dicho con los demás y tal, o sea, con los otros... ¡Hola! Peta un poquillo, tendría que bajarle un poquillo. Minino, muchas gracias, Minino is here, por los 2 mesazos, tío. De 2017, estuve hace meses, aquí seguiré grande, grande, tío. Muchas, muchas gracias, loco. No, que estaba mirando si estaba muy alto el OBS. Que... De hecho que no griste. ¿Qué iba a decir? ¿Qué estaba diciendo, tío? Termina la frase, va. ¿Pero qué decía, tío? Que no me acuerdo. Tu vida en Fuenji, y eso. Que lo que he hecho de menos, como has dicho, con estos y tal, ¿no? Si te refieres a mi amigo y yo... De verdad, ¿eh? Cada vez que lo pienso, tío, cada vez que... No sé, estamos hablando, por ejemplo, ahora de las navidades, ¿no? De ellos, la cena de Navidad, no sé qué, qué ganazas, qué tal. Es como... Ahora lo ves como una bendición. Los 4 ratos que te juntas al año, 4 ratos contados, 4 situaciones en las que nos juntamos, tío. Es como ellos, saben a gloria, ¿sabes? Y antes era lo más normal del mundo. Antes quedábamos 3 veces en semana, todos los fines de semana, salir, reírte por ahí de fiesta. Pff, era la hostia, tío. Eso es, vamos, una gran, gran, gran pérdida. Creo que la pérdida más grande que... Bueno, sí, creo, ¿no? Seguro. La pérdida más grande que he tenido desde hace 5 años ahora es eso. Las situaciones con los amigos, el estar con amigos y pasártelo bien con los amigos. Muchas gracias, Alberto, tío, por los 12 mesazos. ¿Va a llorar alguien? Porque yo cuento penurias, pero llantos pocos, ¿eh? Aquí el que llore... A la basura. Muchas gracias, Alberto, por el añazo ya grande, tío. Hola, ¿no os da tela de coraje cuando se os cambian las mayúsculas? En plan, que quieres poner la primera mayúscula y sale la primera minúscula y las otras mayúsculas. Qué ato feo, ¿eh? Es como tropezarte, ¿no? Y caerte ridículamente. mira, somos 400, tío. Como el ejército de 300. Me río con mis mierdas de cuando era pequeño, tío. De cuando era pequeño, ¿eh? Hace nada. Pues nada. ¿Vais a grabar receta navideña? Ojalá, tío. Si es que el problema es que es muy difícil todo. En plan, con la situación, digo, también esta de mierda, tío. Es un rollo, tío. Ojalá hace algo, tío. Ojalá graba recetita, ¿eh? Creo que lo dijimos. Es que yo ya ni me acuerdo lo que hablamos y lo que no, tío. Como Juan Alberto ahora parece secretario del Estado. Pero creo que lo hablamos y tal. A ver si grabamos eso, tío. Estaría muy, muy chulo, ¿eh? Pero una receta bien. No como el roscón del año pasado. Y eso no te baja el ánimo. No quiero bajártelo con este comentario. Claro, es que, mira, la filosofía de mi vida... Yo creo... Sabéis cómo soy, tío. En plan... En la vida, en tu vida y en la mía y en la de todos vosotros, hay cosas buenas y cosas malas. El rollo va de si le das más importancia a las buenas o a las malas.
Yo podría estar lamentándome de, hostia, qué mierda, tío, ya no veo a mis amigos, tal, ¿sabes? Entonces, por supuesto que te bajas el ánimo y si no te centras en lo bueno, no te lo subes, ¿sabes? Pero si tú ignoras lo malo, porque yo no... O sea, sí, cuatro ratos te... Pero no lo quieres pensar, no lo tienes en la mente. Lo que tienes en la mente es lo bueno, lo bien que te lo pasa, lo tal, lo bien que va esto, ¿sabes? Las cosas buenas son las que tienes que tener en mente, ¿no? Muchas gracias, Manu, tío, por los tres mesazos grandes. Muchas gracias, loco. Da mucho asco. Limpiamos, lloramos, pero no a la vez. Y yo no vea, ¿eh? El puto ingenio... Ingenio maligno, del Guille, tío. O limpias o lloras, pero no a la vez. Loco. Pobre Mary. Andrés, ¿actualmente dónde estás viviendo? Actualmente vivo en Málaga City. En el sur de España. Andalucía. ¿Qué pato fue eso? Yo también me solté en un momento, tío. En el otro juego, en el primero, tío. Es que cuando se me ocurren burradas, tío, digo, yo la suelto aquí y ya está, tío. La cara, tío. Lo del microondas, lo de para calentar a tu abuela muerta, ¿sabes? En plan, estas cosas que yo no digo esas cosas, ¿sabes? Pero no sé, cuando se me ocurren, en plan, tu puta madre abierta pata, pitufo cabrón, ¿sabes? En plan, cuando me pongo, me pongo. Te desconocí en ese momento. ¿Qué tal los zombies del Cold War? Guapísimos, tío. Muy, muy guapos, la verdad. Estoy bastante viciado, pero bueno. No se me ocurre tontería. No he jugado al Cold War, tío. No he jugado. Muchas gracias. Qué bonito es el... Uy, qué difícil esa nota. Muchas gracias a SuperGMF por los 21 mesazos, tío. Grande. Un saludo, buenas noches. Gracias por los directos. Muchas gracias, tío. Grande. El Emon está vivo, pero. Uf, entre vivo y. Está vivo, tío. Está vivo. Está ahí con sus cosas y con. Está todo vicio al LOL, me parece. Ni lo vemos, ni sabemos de él por yo creo que por el LOL. Está totalmente absorbido, tío. Absorto. Convaleciente. ¿Qué iba a decir, tío? No sé lo que iba a decir. Qué guapa la peli de ayer. No sé por qué me acuerdo. Juega el LOL, muy vivo no está. Andrés, ¿qué es lo que más feliz te hace ahora mismo? Pues a ver, Noelia. Por sacarle lo mejor de este año, lo mejor de este año no es una cosa... O sea, bueno, a ver, sí. Quiero decir. No es una cosa que típicamente a uno le pone feliz, ¿vale? Lo que pasa, más bien me quita como... A ver, yo nunca he sido una persona que me raye con el futuro ni nada. Eso también lo sabéis, tío. Pero es verdad que a veces siempre uno tiene flaqueza y siempre dice yo, a ver si todo el mundo te ve como un viva la vida, un jaja, a ver si al final te das una hostia de verdad alguna vez o a ver si la suerte deja de acompañarte como siempre te acompaña en tu vida, ¿sabes? Entonces, verdad que yo tengo 27 años, por cierto me ha mandado antes una chica un correo tal que está todo rayada porque no se independiza a los 27 años. Yo es que tengo de referencia a mi madre. Mi madre bebe cerveza, yo bebo cerveza. No me rayo con la cerveza. Mi madre se fue de casa a los 30 o 31 años. No, 30 creo que era. ¿Estuvo con su madre hasta los 30? Pues yo hasta por lo menos hasta los 30. Es broma, broma. Ojalá. O sea, probablemente el año que viene ya no esté aquí, tío. Con toda la pena de mi corazón. Pero probablemente. Bueno, que me enrollo mucho. Lo mejor que para mí de este año, pues que estoy teniendo bastante estabilidad y me refiero sobre todo en lo económico, que tampoco, ya sabéis, porque digo sin problema, me imagino que digo sin problema lo que gano, porque como no gano muchas cantidades, ¿no? Sobre todo cuando lo comparas con los que ganan. Pues eso, pero y yo, la diferencia entre hace un par de años, ¿no?
de hacer 4 bolos con el violín aquí cuando empecé en Twitch, me sacaba 300 brillos y échale 100 más de media con, ¿sabes? De no tener ninguna estabilidad o de no saber, que no me preocupaba, ¿eh? Que yo sabía que, a ver, pues una cosa u otra, pues aposté por esto, pero que si no eran las oposiciones, que a ver, al final pues algo sale, tío, y si no te pones a fregar plato en algún lado, ¿sabes? No sé, nunca me ha asustado tampoco, pero joder, hay que reconocer que el empezar a ver un poco la luz en el sentido estable, ¿sabes? De estabilidad vitalicia, ¿sabes? El pensar de, joder, pues hablo con Laura también, ¿no? De qué va a hacer ella, de qué tal, de que si... Que no queremos todavía vivir juntos ni nada, pero que en no demasiado, pues seguramente nos iremos a vivir juntos, que si familia en el futuro, ¿sabes? Entonces todos estos planes ya muy de señores mayores, sin una estabilidad económica y tal, pues no se va todo a ningún lado, ¿sabes? Espera que me estoy enrollando mucho. Muchas gracias, Yagouch. Muchas gracias por los 9 mesazos, tío. Grande. Muchas gracias, tío. Siempre he fregado en tu vida, ya. Siempre he fregado. Soy muy malo fregando platos, la verdad. Todo se ha dicho. Tardo mucho. Esto nos pasa. No lo llevéis al tema del sexismo ni nada, ¿vale? Y vais a decir a los tíos, pues por lo que sea. Porque yo, cuando me he juntado con tío, me he juntado con tía. ¿Sabes? Mi hermana también es súper inútil, la verdad, en cosas de casa y tal. Pero yo qué sé. Yo he visto, o será también porque me junto más con mis amigos, pero veo a muchos amigos míos y tal, que, y a padres, por ejemplo, Laura me dice que su padre igual, en plan, que nos tiramos mucho tiempo lavando, en plan como muy perfeccionadamente, ¿sabéis? Esto a lo mejor la chica, en plan con su novio, puede ser... Ya lo va a decir. Que no se pierda la costumbre de meterse con Anabel. Muchas gracias, Pauwe, tío, por los 6 besazos. Me pasa lo mismo. Yo sé que nos pasa esto a muchísima gente. Y Laura es que no para de decir, mira, Andrés, que no hace falta que le des 400 veces, que no va a brillar más, que tal. Mi madre me lo dice igual. Andrés, te tiras 3 horas, no hace falta que le des tanto. Solo está enjuagando el tal, no sé qué. El vaso, Andrés, no es para una exposición. Toda la vida me lo llevan diciendo. Y yo no puedo dejar las cosas... Me siento incómodo dejando un vaso a medio... Yo, coño, tiene que estar bien, ¿sabes? Yo, de hecho, luego me rayo. En plan, cojo los vasos y los miro a ver si están limpios y tal. Y la mayoría de veces no están limpios. Tienes que darle bien, coño. Muchas gracias, Vinelias, tío, por los 8 mesazos. Grande. Muchas gracias, tío. Así que eso, me pasa mucho eso, tío. Hostia. ¿Cómo hacemos? Tengo que poner follow modos, ¿eh? Followers. Ponemos 10 minutos, ¿no? Followers 10. Ahí estamos. Le voy a pasar este clip a mi madre. Más no, con 10 minutos ya no. ¿Te imaginas los boss siguiendo 10 minutos? ¿Jugará Cyberpunk 2077? Sí, ¿por qué no? Me imagino que sí. ¿Esto por qué ha venido, tío? Ah, eso, que tardo mucho, tío, siempre en fregar y tal. Ah, y también me acuerdo en Italia la de más de una vez, tío, porque yo qué sé, tío. No sé qué coño lío. Yo es que soy torpe para todo en la vida, tío. Y creo que rompí por lo menos un par de platos de esto de estar fregando, no sé qué, que se me escurre pan. A tomar por culo, o sea. Soy muy, muy penco para estas cosas. Grande ramen de salón. Grande, tío. Puto profesionismo. El jefe me pedía que no lavase tan bien los platos. Sí, tío. Pero es que además no sé, a Laura, por ejemplo, es que se impacienta mucho cuando tardo demasiado. Y yo, claro, se ha buscado uno que no vea, tío. Yo soy una persona que no le agobia el tiempo en la vida. No me agobio, tío. En plan, hay tiempo, ¿sabes? Hay tiempo. En plan, a lo mejor cuando tenga 80 años pues estaré más agobiado, pero hay tiempo, tío. Hay tiempo en el día y tal, y no tienes que estar... Y si me ve demasiado tiempo haciendo cualquier cosa, cualquier tarea, cualquier no sé qué... Venga, tío, no veas lo que tardas en esto. Pero, tío, que tampoco tienes que estar tan perfecto. ¿Y yo? Un poco de calma. ¿Qué pasa, Gravelo? A Vinelia le he dicho, ¿no? Sí, le he dicho. Me estoy diciendo tantas veces, fax o no sé qué, o tal, que es de Madrid y vive agobia. Que parece que estoy me siento como si estuviera contando un monólogo, ¿sabes? Como si esto fuera humor, pero no, es la vida real, ¿sabes?
Tiempo jugado, Charabu. Más el TDAH, esto es un cachondeo. Que... Ah, que no es humo. ¿Qué es eso, tío? Estoy todo rayado porque no sé qué pedirle a mis padres por Reyes. Ayúdame. Pues... A lo mejor le tienes que pedir una buena guantá y aprender a conformarte con lo que tienes. ¡Coña! No, es broma. Es broma, Grossi, tío. ¿Qué le puedes pedir por Reyes? Pues coño, depende de lo que te guste, ¿no? Yo qué sé. Mírate un catálogo de juguetes, tío. Del Toys R Us o algo. Era broma, ¿eh, Grossi? Obviamente, que esta gente mete ahora mucha mierda, pero tú sabes que era broma. Baneado. ¿De qué venía toda esta...? Sara creo que hizo fallida. Yo no sé si eso sigue... ¿Esto por qué me está pitando lo del Steam? Joder, tío. Las actualizaciones de Steam no paran, ¿eh? ¿Qué opinas sobre los Zelda? ¿Has jugado alguno? No lo he jugado Pozo porque nunca he tenido consolas de Nintendo ni nada, tío. Pero es mi tipo de juego. Me encantan solo de ver lo que es, ¿sabes? ¿Le suda el pito? Sí, señores, no voy a ver un clip de alguien que ha estado aquí con los bots spameando y tal, ¿no? Esto le iba a dar el de show. Ahora ya con la Play, señores. Yo que he dicho nunca de consolas y tal. Qué agobio, ¿eh? Es que entre unas cosas y otras, la Play, no sé qué. ¿Queréis que la Switch? ¿Queréis que...? ¿Y yo? ¿Y las horas dónde están? Me acabo de decir que el tiempo, que hay tiempo para todo. No ha sido culpa del chaval, por lo visto. Vale, vale, si no pasa nada. Si yo no digo, y yo, bots, culpa de no sé quién. Que no, no pasa nada, ¿eh? No. Solamente que es por, si es por cortar el spam. Si a mí no me preocupa quién ha sido, quién no ha sido, qué ha pasado. A lo mejor soy Immortal, muy top, al menos para mí. Lo estuve viendo el otro día de Juan, tío. Lo vi el otro día de Juan. Ah, lo has estado jugando tú también, ¿no? Sí, tiene pinta chula, tío. ¿Pillaste algo en Black Friday? No, tío. No he pillado nada en Black Friday. A ver, lo único que miré fueron lo de los procesadores y no vi nada interesante, la verdad. Pero no me he pillado nada en Black Friday. Ahora he estado del Cyber Monday y no sé, miraré también algo, pero vaya. Estoy orgulloso de mí mismo. Fuck consumism. Se dice eso en inglés, tío. ¿Tienes contacto con Ubi, etcétera? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, caramelo? Eso es Juan. Juan sí que tiene mucho... Hace mucha promo con Ubi y tal. Le tratan... Very nice. ¿Qué... ¿Qué estamos diciendo, tío? ¿De qué viene lo de fregar y todo el rollo, tío? Ah, lo de la vida y lo de la estabilidad. Ahí está eso, tío. Eso es lo que ahora mismo, sinceramente, lo mejor de este año es eso, tío. Que esto está tirando muy bien. Es que, de verdad, es un cambiazo, ¿eh? Sí, bueno, como todo. Las empresas tecnológicas han mejorado todo mucho, han sacado muchos beneficios de esta triste situación, ¿no? Así también, pues, Twitch. Habéis visto cómo ha aumentado el flujo de gente en todos los canales, claro. Mucha, mucha gente, tío. Si es que el año pasado, que ya estaba yo muy contento, habíamos subido muchísimo, muchísimo. De 100, ciento y pico personas el primer año, al año pasado éramos 250, 300. Y yo estaba flipando, en plan, no hay que pechar. Y yo, que somos 1000 ahora, ¿sabes? Cuesta abajo y sin freno. ¿Conoces algún camello? Pero yo no vivo en Almería, que tampoco sé si en Almería hay camellos, vaya. Yo aquí veo perros y gatos y poco más. Sí que hay, sí. La verdad ha sido una mierda, pero me alegro por ti. O sea, el año ha sido una mierda. Yo, no es por quitaros de verdad, que a veces cuando... Porque me mandáis muchos correos de lo mal que estáis, que este año... es lo que le he dicho a esta chica que le he escrito hoy, que le respondió hoy. Que le he dicho,
Digo, como ya sabemos, esta situación que estamos viviendo es un rollo, lo mires por donde lo mires, y para todos. Este para todos no es por quitarle hierro a vuestros problemas, para nada. Pero que ni estoy diciendo que sois unos egoístas para nada, ¿eh? No, nada tiene que ver por ahí, aunque a lo mejor lo podáis tomar algo así, pero no. Pero me refiero a que todo el mundo, digo, cualquier problema que tengamos, aunque sea ajeno a este mismo año, se ve intensificado por el hecho de que somos todos menos sociales y menos sanos mentalmente, le he dicho, ¿sabes? Cualquier problema que tenga de años atrás, de cualquier cosa que tenga, y aunque no tengas problemas, este año es una mierda y te intensifica todo. Esta situación libre de impuestos. Eso, tío. En plan. Es una mierda, tío. Para todo el mundo. Espabilanda. Es una mierda de situación. Si estás mal, si estabas mal con familia, si estabas mal con amigos, si no estabas mal, yo no estaba mal con nada, pero este año es una mierda, tío. Es una mierda, en plan, me veo menos con la gente con la que me veía, no hago nada, no hago planes, estoy todo el día en casa. Es una mierda de año, lo mires por donde lo mires y para todo el mundo, tío. Que por supuesto gente lo estará viviendo todavía más, coño, hay gente que fallece su familia, que tal, pues está claro, ¿no? Pero que mierda es una mierda de año, tío. Para todo el mundo, lo que pasa que, claro, lo miro por el lado positivo, por eso te digo, Noelia, que tienes que mirarlo por el lado positivo. Lo miro por el lado positivo, pero bueno, este año ha sido una mierda para mí. Ya cogeremos más ganas cuando todo se calme, pero mientras gente como tú vas a... ¿Por qué no sube esto para arriba? Me alegro, Noelia. Me alegro de que os entretengáis, o de que es que va de eso este año, yo creo, de evadirse un poco y de no pensar en lo que hay, porque bueno, ya pasará, tío. Imaginaos lo que es... Frases de abuelo, tío. Imaginaos haber vivido ahí en, yo qué sé, en los años de entreguerra o en la misma guerra. Esos años eran peores, ¿sabes? Ahí a mitad del siglo XX, tío. Ahí habríamos sufrido más, ¿sabes? Y por no hablar... De lo poco preparados que están los profesores con esto. Vaya desastre todo, sí, pero... Como os podéis imaginar, es como... Imagínate que tú hubieses sido el profesor, ¿sabes? Me imagino que no lo dices personalmente por ellos, ¿no? Sino que es una situación que a todo el mundo le pilla de improviso. Imprevisto, siempre me digo con esas palabras. A todo el mundo, no es cuestión singularmente de cada uno, ni de, ay, qué malo este profesor, qué tal. Es que yo, ¿quién coño se espera una situación así? ¿Cómo se...? Lo bueno es que estas cosas te enseñan mucho. El mundo va a cambiar porque, coño, todo el mundo ahora se va a poner... O va a adquirir ciertos conocimientos de... Y yo, había un montón de gente que no entendía nada de videollamadas, por ejemplo. Ahora, ¿quién coño no sabe utilizar una videollamada, tío? Si la ha tenido que utilizar hasta el tato, ¿sabes? Por ejemplo, por tener una gilipollez de ejemplo, ¿sabes? Pero... tío, no sé si me salté antes a Pauet, por si acaso. Sí, creo que sí, te di la gracia, tío. Y muchas gracias también ahora a Alex por los dos mesazos. Grande, Alex. Muchas gracias, tío. Tengo 90 años, viví la guerra civil y esto es peor. Por ejemplo, aquí tenemos un abuelo que está, fíjate, si se ha puesto al día con internet y tal, está aquí escribiendo en Twitch, se pone X Antonio/13, imagínate si se ha espabilado, tío, como abuelo. Te esperaría de Antonio a lo mejor que se pusiese Don Antonio o algo así, ¿sabes? Pues se pone X Antonio/13, o sea, en plan, súper moderno, tío. Los abuelos están ahora preparadísimos. Muchas gracias a LFRZ20. O Alfred, no sé. Muchas gracias, tío, por los dos mesazos grandes. En caso de duda, digo la letra, ¿vale? ¿A qué vas a jugar? Vamos a jugar un poquito al Crash, ¿vale? Al Crash Team Racing. Perdona que diga Racing, para mí ya es imposible decir Racing, porque es que llevo desde pequeño diciendo Crash Team Racing, pues lo voy a seguir diciendo así, tío. Tío, estáis a topísimo, ¿eh? Muchas gracias, M. Millán, partido digo cabreado. Muchas gracias, a ver si... Muchas gracias, tío, por el Prime, de verdad. Bienvenido, grande. Estáis a tope. Te lo dieron de Ney. Yo soy profesora y para los peques ha sido una putada, pero han adquirido mucha autonomía y habilidades nuevas. ¿Qué va a ser profesora, che? Me vas a contar profesores aquí en un chat de Twitch. ¿Esto qué coño es? Es broma. Es broma, Shake. Un saludo para ti y para tus alumnos. Me alegra tener profesores y profesoras aquí, de verdad. No solo desgraciados. Sí, desgraciados. Los que os estáis riendo ahora, desgraciados. Gracias, ¿eh?
Era broma ese, por si acaso. Confirma, soy el alumno. Señor, ¿qué haces aquí? Sí, soy desgraciado. ¿Qué opinas de la legalización de la marihuana en México? ¿Se está legalizando o qué? No, lo desconocía, la verdad. Datos ajeno a mi conocimiento. Tengo más autonomía gracias a ti, Sey. Tengo 28, por favor. Por supuesto, Sey. Joder, tío, macho. Bueno, a lo mejor no me conoce o hay alguien nuevo que estamos aquí siempre de... Bueno, estoy yo sobre todo. Yo es que soy muy vacilón, ¿eh? Bueno, no soy... Os lo dije el otro día, yo no soy tan vacilón, pero entro aquí y me enturbio. Soy vosotros, no soy yo. Está muy chulito, sí. Una duda, Andrés, ¿me quedo en tu directo o me voy a estudiar Europa del siglo XVIII? ¡XIX! Qué cagada, en verdad, lo que acabo de hacer, perdón, ¿eh? Pues te estudia, tío, que hay que sacar a España adelante. Denle un Oscar. Estos dos comentarios duelen mucho si los lees juntos. Penoso, jajaja, y cagada. Penoso y cagada. Así separados a lo mejor no tanto, pero es una buena combinación de cosas para tirar a alguien, ¿sabes? Para dejar tirado a alguien. Penoso, cagada, ¿sabes? Además son muy de emo. Ambas las diría emo. Había leído consejos para evitar pesar demasiado. Para evitar pensar demasiado. Dormir mucho. Digo esta tontería porque no te sé decir otra cosa, la verdad. No tengo ni idea, tío. ¿Qué modelo es tu violín? Mi violín es Victoria's Secret. Una modelo. No tiene modelo, tío. Es en plan... un instrumento que ha hecho una persona, ¿sabes? El modelo es la persona que lo hizo. Tarantino se llamaba, tío. Se llamaba... ¿Cómo era? ¿Antonio? ¿Antonio Tarantino puede ser? A ver. Tarantino Napolitán. ¿Napolitán se dice? Luthier. Aquí no lo encuentro, ¿no? Ah, Tarantino, claro. Pero sí ha puesto Luthier, tío. Violin. Aquí qué coño va a salir, tío. Tarantino. Es que Antonio no era. Era un nombre muy español. Aunque es italiano. Pero bueno, es que hay muchos nombres italianos que... Antonio Tarantino no era, tío. Era... Decime nombres típicos italianos, pero así como muy españoles. Violin. Penoso, cagada. Violin. Hostia, qué risa. Nunca lo había visto así escrito, tío. Violin. Antonio. Antonio he dicho, ¿no? Antonio Tarantino, no. Pero es que Antonio no es. Mauricio, Valentino, Lucas, Yusuf. Giuseppe Tarantino, ahí estamos, Joseca, grande, tío, Giuseppe, ve un nombre muy español. Giuseppe Tarantino se llama, ahí estamos, tío, eso. Super español, loco. Juan Alberto. Oh, tío. Claro, solo se ven aquí las cagadas que yo digo, pero si os ponéis a leer el chat, Giuseppe el que vende pan, Giuseppe Pedrerol Tarantino, Giuseppe nombre súper común en Cuenca en mayúscula, en fin, aquí hay para pa reírte un rato. Pero bueno, yo es que tengo respeto, la verdad. aquí el Beaver tiene la razón. Bueno, eso es verdad, ¿eh? Eso debería ser una norma en Twitch, ¿eh?
El Beware tiene la razón. Es así. La verdad que sí. Cuenca. Cuenca como concepto. Bueno, va, dale. He leído ahí el corte, André, no sé qué es el corte. ¿Sabéis lo que me he pensado, la maricona que me he pensado hacer en la ceja, tío? Porque estaba pensando, y yo, venga, me quiero hacer otra cosa distinta, tío. Mira, me voy a hacer, creo, ¿eh? Pasa que yo tampoco tengo tanta ceja, ¿no? Me quiero hacer dos cejas, ¿no? Me quiero hacer dos cejas. Ahí está, dos rayas. En vez de una, dos. Pero ninguna de las dos que atraviesen la ceja. A ver si me explico. Una que entre por abajo, pero que no llegue arriba, ¿entendéis? Y otra que entre por arriba, pero que no llegue abajo. ¿Pilláis? No seré yo un adelantado a las épocas, ¿no? Estilo rayo. No sé. Motivado. Muy fachero, ¿verdad? ¿Como una W o M? No, porque harían falta cuatro rayas, ¿no? Por lo menos. No, arte las dos normal. Coscu se ha hecho lo mismo, venga ya. Copiota. Copiota que flipa, vaya. ¿Pero sabéis lo que os digo? La cicatriz de Harry Potter en tu ceja. Y yo, pero no unidas. No unidas, ¿eh? En plan, ¿el símbolo de Adidas? No. En plan, a ver. Señores. Espérate. Voy a quitar esto. Vamos a ver. Espera, pero esto ¿cómo lo hago en grande? Es que nunca dibujo en Paint. Espérate, te lo voy a poner así. Mira, chavalito. Esto como de tamaño, tal. Pinceles, ¿así? Vale, sí, así. Mira, rollo, esta es la ceja. A ver, ¿la ceja cómo es? La ceja es así, por ejemplo, ¿no? Esta es mi ceja, ¿no? ¿Vale? En plan, la ceja, así y así, ¿no? Ahí está, esta es mi ceja, ¿vale? Pues yo lo que digo que me quiero hacer es, bueno, lo que he pensado en hacerme es, esto lo quiero en blanco. Mira, así, rollo, a lo mejor esto así. Y esto así. Vaya cagada. Ahora que lo veo. La fricada. Una N de... Ah, bueno, sí, una N, ¿no? Así. Es verdad. Podría ser como una N, ¿no? Puedo luego poner completar y poner nano o algo así, ¿no? Un árbol también. Yo lo voy a probar. Por mucho que digáis tonterías. Lo voy a probar, tío. Pero no aquí. Bueno, a lo mejor más bien aquí, ¿eh? A lo mejor aquí. Y luego si me va gustando, pues ya me empiezo a hacer más paranoia, ¿sabes? A lo mejor así. A lo mejor me hago cuatro después, ¿sabes? O me hago solo estas dos y aquí me hago fium, tres. Pequeñitas o algo así. Yo qué sé, ¿sabes? Me voy a destrozar las cejas, me voy a hacer paranoia, ¿vale? O algo así, mira, en plan, así. Como una portería al revés, ¿sabes? En plan, por aquí... Y unía por medio, ¿sabes? Algo así. Algo que no se haya hecho nadie. Bueno, nadie. Seguro que alguien se lo ha hecho por algún lado, pero bueno. Alguna rayada de estas, ¿sabéis? Mira, así, mira, esta ceja, así tal como está ahora mismo, con todas estas paranoias que tiene. Esto sería la polla, tío. Mira, todas estas rayas, ¿ves? Todo esto que tengo aquí. Bombísima, loco. Eres el mejor. Pero has hecho una zanahoria de puta madre. Ah, no sé, coño. No sé. Estaría guay, ¿eh? Os reís mucho, pero cuando lo veáis vais a flipar y lo vais a hacer todos, tío. Me vais a copiar como si yo fuera un futbolista. Los alienígenas. Ahora que lo estoy viendo me está convenciendo incluso más, ¿eh? Lo de la portería colgada al revés me gusta, tío. Lo habéis pillado, ¿no? Un poco, no sé, ya veré.
Paranoia me voy a hacer seguro. Pero además, la ceja crece súper rápido, tío. Yo creí que tardaba más. Pero crece súper rápido. A ver qué tan pego puñetazo está hecho punto. A mí me mola lo de las dos rayitas en el extremo exterior de la ceja. Bueno, yo he puesto tres. A mí me recuerda un poco al pan. A las típicas hendiduras que tiene el pan. ¿Sabes? Pues a lo mejor me hago un pan ahí, ¿sabes? Todo esto en una ceja nada más, claro, claro. Sí, sí. Y a lo mejor la otra, claro. Bueno, no, es que la otra es que... Qué sé, tío, tampoco quiero parecer que voy disfrazado, ¿sabes? Pero molaría que luego la otra fuera solo un detalle, pero muy vistoso. Media luna. No. Pero madre, yo al final no voy a ver. ¿Qué coño voy a hacer aquí, tío? No sé, ya veré qué paranoia me hago, pero algo me acabo de descubrir un mundo con la ceja, ¿eh? La ceja es una cosa guay porque no llama tanto la atención como el pelo. No me voy a hacer aquí de Da Vinci ni nada de eso, ¿sabes? En plan, el hombre de Vitruvio este, ¿cómo se llame? Pero en la ceja, ¿sí? Crece rápido, tal, ¿sabes? No es una apuesta muy grande. Mola, tío. Cualquier día se pone Andrés en la ceja. Te van a confundir con un pandillero. Pues como no sea mi madre, no sé quién me va a confundir, tío. Listo. Sin ofender, pero te estás volviendo un poco maricón. Recordad ese Nick, ¿eh? Repollo loco. Ya sabéis, yo me río, pero me río porque se sienta menos mal. Pero aquí la homofobia, chaval, está muy, muy condenada. Y muy bien condenada. Así que yo obviamente no voy a tomar ninguna medida, pero el pueblo hablará por sí solo, tío. ¿Recordáis el nombre, no? Porque a mí se me olvida. Repollo loco. Sabéis, ¿no? Muchas gracias, Fallopasevi. Grande, tío, ese rey de hito. Oh, tío, van al antimaricones, ¿sabes? Oh, tío, parece una medida de contención o algo también, ¿sabes? En plan, algo militar. Es que me imagino un tanque casi, ¿eh? El antimaricones, ¿sabes? Tampoco es malo decir mariquita. Y yo, por cierto, ¿hace cuánto que no veis una mariquita? En realidad es un bicho. Se podría decir incluso que da suerte, ¿no? Porque es que no se ve nunca, ¿no? ¿Vosotros veis mariquita? ¿Un huevo? Yo de pequeño vi un par y no he visto más en mi vida, tío. A ti ahora. Te estoy viendo a ti. Digo los que tienen lunar en negro y son rojos. Muy inusual, tal. Bueno, es que es imposible. En verano mucha, en primavera. Aquí cada uno se inventa lo que quiere. Se han extinguido, es que ahí es donde quería llegar. Es que ese es el tema que iba a sacar yo ahora, ¿vale? Tenéis tiempo, ¿no? Vamos a debatir esto una horita y media o así. A ver. Extinción de las mariquitas. Abrí PowerPoint. Vamos guayando, que no sé ni lo que estoy diciendo. PlayStation. ¿Sabéis cómo se llama este botón? Botón de PlayStation. Tiene una probabilidad de spawn del 0,5%. ¿Y por qué no se me enciende? No está la piel. No está la piel, ¿no? No está la Play enchufada, creo, ¿no? Si estaba enchufada allí, ¿no? Joder, tío. Fucking focazo. Ahora sí. Y yo me encanta cómo suena, ¿eh? ¡Pip! Como el aire.
¿La Play te la dio el Juan? No, esta Play me la compraron entre Darío y Marco. Me hicieron el regalito. Y ahora está hablando Rafa y Jairo. Me han dicho que algo va a caer por Navidad. Ojalá sea la Switch, la verdad. Literalmente hace 4 horas cuando vine de trabajar soy jardinero porque informático es chungo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿O has dicho tú algo antes, Cibri? ¿Algún tipo de beat? ¿Cómo tú sabes de música? ¿Qué consejo me darías para crear una melodía? Gracias. Míratelo, de verdad, yo lo recomiendo. Es que no sé, siempre digo lo mismo, me repito mucho, pero a lo mejor los directos estos de música que hicimos os clarifican muchas cosas, tío. Y os da ideas y tal. Por cierto, considera poner anuncios, etcétera. Caramelo, ya. Vamos, ya llevo mucho poniendo. Por lo menos un añito o así, ¿no? Puse los anuncios esos automáticos cada 40 minutos, creo. Cada 40 minutos debe. Bueno, para los que no son suscriptores, claro. Debería salir el anuncillo. Vamos a meterse lo que es la autoridad de la huerta. Escúchame, voy a darle a esto, tío. ¿Dónde está? Game Capture. Crash Team Racing. Racing. Me encanta este videojuego, tío. Me encanta, de verdad, ¿eh? Me lo paso teta. Lo estáis escuchando, ¿no? Lo que no estaréis es viéndolo. Ahí lo llevas. ¡Prim! Ok. Bueno, al principio suena fuerte y tal, ¿no? Se viene el grito por perder. Vale, vamos a seguir jugando. ¿El medieval para cuándo? ¿Y el medieval para cuándo? Tap, 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 tap. El medieval para cuando me lo pille, tío, la verdad. Vale. Bueno, sí, yo creo que me lo pillaré esta semanita, ¿eh? Arrancad motores. Shh, no me cuentes tu vida. Sé que no me escucháis, ¿eh? Vamos a ver esto, que me encanta. ¡Tum! Tum, 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 tum. Me acuerdo que de pequeño intentaba dar los golpes a la vez con la boca, en plan, pom, 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 pom. Intentaba aprenderme de memoria. Perdón, Clowny, muchísimas gracias, tío. Voy a bajar esto. Espérate, que me estoy quedando sordo, tío. ¿Qué ha pasado? Ah, coño, se me hizo para arriba. Ahí es verdad, la categoría, mi rey. Esto se me ha quedado todo bugueado, ¿no? Todo rayado. Espérate. Ha sido Clowny, ¿no? Sí, Clowny, muchas gracias por los 14 mesazos, tío. Game Crash Team Racing. Decime si se cambia, ¿no? The Stream Game has been... Sí, perfecto. Ahora se ha calmado. Vale, bueno, voy a seguir en el modo aventura normal y tal. Ya no lo pasamos. Voy a sacarme pues todo lo que pueda, ¿vale? Bueno, el pelo lo voy a intentar dejar los pantalones, pero voy a sacarme reliquias, lo de las letras, ese y todo el rollo, ¿vale? Grande Navitux. Muchas gracias por los 3 mesazos, tío. Grandioso, muchas gracias, loco. Que voy a hacer esto, ¿vale? Luego ya, o sea, no me voy a enfricar en plan de pasarme el juego en difícil y todo el rollo, ¿vale? Me echaré algunas carritas en difícil para ver cómo es eso y tal. Pero vamos, que ahora mismo lo que me quiero sacar son reliquias y tal. Y el medieval, pues a ver si me lo pillo esta semana, tío. Yo no sé si seguirá. ¿Alguien lo ha visto a lo mejor en... que lo hayan rebajado en la Play Store, tío? O no, a lo mejor ese no lo han rebajado, ¿no? El Crash Team Racing lo bajaron, tío, por eso me lo pillé. El medieval no, ¿no? Sí, lo sé, mierda, ¿verdad? Sí. Vale, vámonos. ¿Y puedo ir directamente desde aquí? Que va, ¿no? Tengo que ir yo. Sí, tengo que ir yo. Vale. Pues... ¿esto por dónde es, tío? A ver. Que da gustito este juego, no te sé decir cómo y por qué ni nada, pero me gusta, tío. Me siento bien jugando a esto. Ya estoy en la playa, ¿no? Ah, perfecto, ya estoy en la playa, de lujo. ¿Está en Instant Gaming el medieval? Ah, sí, el medieval está rebajado en Instant Gaming. Ah, hostia, pues mira, no lo sabía. Pues entonces, pues lo pillaré seguro por ahí, tío.
Lo de pedirse la Play, eso es lo que me lo dijo Juan también, en plan de ello. Siempre con la excusa de lo voy a hacer en Play, no sé, pero sinceramente me da todo el puto palo, tío. Que acabo de empezar a ponerme a pedir juegos y eso. Sobre todo cuando no sé ni siquiera cuándo es el siguiente directo que voy a hacer en Play, ni nada, ¿sabes? Que si me dan libertad de hacer lo que sea en Play, pues hombre, la verdad que sí que diría de jugar al Medieval, tío. Venga, vamos a hacer, por ejemplo, esta, tío. Vamos a la reliquia, ¿no? Carrera por la reliquia. Está a 15 en la página de Play. ¿Ah, sí? El Medieval está a 15 euros, está rebajado. En la Story, en físico, en muchos sitios. Ah, coño, entonces está de puta madre. Estaba más caro, estaba 30 por ahí, ¿no? ¿Pero la han bajado o qué? En San Gimino hay juego de Play, creo. Sí, sí, es juego de Play. Mejor tiempo posible, sé veloz. Ah, lo de las cajas de tiempo, ok. Cada una que congelará el reloj con un tiempo bastante bueno, tendrá una reliquia. Ok, entiendo. No me cuenta la vida. La vida, ¿eh? Lea Morellam. ¿Dónde? Vaya, Medieval en PS Now está. Quizá te resulta interesante pillarte. Ah, en PS Now. Vale. PS... Es que perdón, que me lío todavía, ¿eh? Eso que era el internet, ¿no? ¿Esa es el internet? ¿Es el internet o es lo de los juegos? No, es lo de los juegos, ¿no? Ese es el plus, vale, es que me lío, tío. Ah, eso es lo de los juegos tal, ¿no? Es como el Game Pass, vale. ¿Y me interesará? Bueno, por lo menos... Ese juego sí que no lo voy a jugar más de un mes, entonces... En todo caso, me lo pillo un mes y le damos al Medieval y incluso podemos sacar a lo mejor otro juego que haya, ¿no? Vale. Es que me lía porque Plus y Now, como son... No sé, en plan. Bien. Vale, no sé cómo de difícil es esto, la verdad. Así que, a ver. Me imagino que el tema de coger cajas será importante. Las cajas no se reponen estas, me imagino, ¿no? Perdona, que yo ya cuando empieza este juego hay que concentrarse mucho. Pasa que no estoy ni derrapando ni nada. Genial, cuando derrapo lo hago muy bien. Bueno... ¿Cuánto tiempo me quedan? Ah, no, que esto no es de que el tiempo va para abajo, ¿no? Ah, 1.55 para sacar la de esta. Vale. Vale. ¿Me voy a quemar? Sí, efectivamente. No pasa nada. No es estar riendo, ¿no? Vale, bien. Voy perfecto, así que no os podéis reír. Tampoco por eso. Vale, bien. Sí, yo creo que no hay... O sea, que no se reponen las cajas. Así que guay. O sea, bueno, guay. Ahí había un... ¡Uah! A ver si me acuerdo luego de esa, tío. Vale. Eso siempre lo hago mal. Guau, tío, eso es imposible, ¿eh? Me cago en la puta. Aquí no hay nada, ¿no? Por este atajo. Ah, sí, mira. Esta por aquí... Y este por aquí. Uno, dos y tres. Y aquí hay una, pero es que yo que sé. Buah, tío, es que imposible. No me jodas. Es que no da tiempo a verlo, ¿eh? ¿Me quemo? No. Vale, perfecto. Ok. 1-9. Hostia, esto es complicado, ¿eh? ¿Me queda otra vuelta? ¿Qué coño es, tío? Uf. Esto de... No me acordaba yo tampoco que esto era tan difícil, tío. O a lo mejor que estoy frío, ¿eh? Sí, frío mi huevo. ¿Vale? Y yo, ¿qué va? ¿Dónde va? Esto es todo complicado, tío. ¿Está mal lo estoy haciendo? ¿Vale? ¿Vale? Mierda. Vale, aquí a la... ¡Oh! Bien. Perdón por el grito. 37 segundos, 55, ¿me da tiempo? Uah, ¿qué va? Si me quedan 15 segundos, ¿esto qué mierda es? ¿Aquí? ¡Toma ya! Bien. Vale, el otro está... Buah, ni idea, tío. Pero es que me cago en la puta. ¡No! Bueno, un segundillo. Buah, imposible. ¿Pero qué mierda es esta? ¡No! ¡No! Hermano, ¿dónde vas? Bueno, a ver, también... La verdad que lo he hecho regular. Vale, me han faltado 6 segundos. Casi 7. Hostia, ¿eh? Puto juego complicado de mierda, ¿eh? Vale. Reintentar.
El truco es nunca dejar de derrapar. No se ve nada. Yo me creía que eran bots otra vez, tío. ¿Lo he puesto todo a la vez? Es que antes había pues, Juan, Guille y Darío. Creo que... Ah, no, y su colega también. Que nada, que eso. Que si no dejo de derrapar, no cojo las cajas, tío. Me cuesta mucho, tío. ¿Vale? Bien. A ver, es que estaba frío, ¿eh? Ahora. Que me cago en la puta, tío. Espero que esto no lo esté viendo el Evo. Pues si no, me va a llamar maluta. Porque él es muy de llamar maluta. Por ejemplo, aquí, ¿cómo hago el...? Es que no puedo, tío. No me da la vida. ¿Vale? Bien. Bien. Claro, lo suyo es siempre tienes que coger alguna de las tres cajas que hay. En algunos sitios hay tres cajas, pues claro. O coges una o luego... Y además te tienes que acordar, claro. Vale, ahí me he cogido la de en medio. Es decir, que después tengo que coger o la de... Buah, fatal, tío. Buah, fatal, tío. ¿Vale? ¿Vale? Bien, 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 bien. ¡No! Buah, fatal. Es que me cago en la puta, tú. ¿Tiramos por aquí? Por aquí no hay nada, ¿no? No. Buah, ¿pero esto qué, parro? Mira, me cojo las dos. Vaya cagada, en verdad, ¿no? Buah, fatal, tío. Fatal, fatal de los fatales, ¿eh? Qué puta mierda más difícil, tío. Buah, no me acuerdo. Joder. ¿Vale? Es que yo, es que encima esta mierda... Mira, en la otra por lo menos, cuando sabes que te van a ganar... Me cago en la puta, tío. Fatal, yo creo que ya no lo hago, ¿no? Cuando sabes que te van a ganar, pues te retiras. Pero es que aquí, como no lo sabes en realidad, está casi al final. Es que tócate la pocha, tío. ¿La pocha? La picha pocha. ¿Me lo puedo hacer? ¡Dicen de echarse un rainbow! ¡Venga ya! Ah, no, cabrón. No huele ilusión como habéis dicho. Hijos de puta, ¿me habéis mentido? No han dicho nada. ¿Cómo habéis jugado con mi ilusión, tío? ¡Qué cabrón! Oh, Dios. ¡Qué perro! Te puedes saltar las cajas si quieres, pero lo óptimo es que no lo hagas. Ah, vale, vale. O sea que es más... Claro, es que en verdad no te dan tanto tiempo, ¿no? Como... Vale, vale. Contador del modo arcade. Cipri, yo sé que tú eres un pro, pero ponte en mi lugar que soy malísimo. Entonces, esto para mí también es difícil. Vale, ahora sí, ahora sí. Mejor, ¿eh? Mucho mejor. Mal. Aquí caja. Vale. Aquí no puedo hacer esto. Vale. Esta la cogeré después. Una, dos y tres. Vale, cogemos. ¡Pero me cago en la puta! Perdón. Eso no lo cojo. Esto tampoco. Me cago en la hostia. Madre mía, tío. Parece que las equipo aposta, ¿eh? Uy, casi me saltó ese también. Una, dos... Y nada. Esto por aquí. Vale. No cojo ninguno de los turbos. Esto sí. Vale, nos venimos por aquí. Tres segunditos, que me viene de puta madre. Nos cogemos este también. Vale. Bueno, bien, bien, creo. ¿No? Ahora mejor, ¿no? Mierda, no me esperaba ese, la verdad. Hostia, aquí tengo otra todavía. Vale. Ok, bien, 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 bien. Me quemo. Uf. Perfecto. 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 ¡Ah! Tortuga, ayuda. Me quedan... Me van a quedar 50 segundos prácticamente, ¿no? ¡Ay! Se me ha gripado. ¿Vale? Bien. Venga, tira.
¡Me da tiempo, eh! ¡Lo hacemos como campeones! ¡Mierda! Uno, dos y tres. Es que no tenía que ver. Uno, dos y tres. ¡Bien! Saltamos. ¡Mierda para mí también otra vez! ¡Ay! ¡No me da tiempo! Una, dos. Una. ¡Hostia! Bien. ¡Ay! Ah, la otra era de dos, tío. Aquí ni nada. Creo que está en la derecha, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! ¡39 segundos! ¡Tortuga! ¡No, cabrona! ¡Como un pro! ¡Como un pro! Uy, 44 segundos comparado con la otra. Ah, claro, por las cajas, ¿no? Hermano, pero esta mierda es difícil, ¿eh? ¿Qué acento más raro me ha salido, ¿no? No tienen caja ahí contra un piloto fantasma. Claro, eso me sonaba, lo del piloto fantasma, es verdad, tío. Me suena, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad. Siempre hago las cosas a la segunda, ¿eh? Prolonga más el L1 para que coja más velocidad. Efectivamente, tío. Eso siempre lo corto demasiado, tío. Por tal de coger la curva en el otro sentido y hacer otros tres turbos, pero no, el truco es mantenerlo, claro. Yo, vaya calor ahora, tío. Para bloquear un misil. Ah, vale, sí. Típico. ¿Conoce el grupo WOTE? No. Parece una vacilada, ¿no? Todo solo, ¿a ver? He ganado. Soy el mejor entre yo y yo. Vale, vale, no me cuente. Nuevo diseño, punta de flecha, vale. Ok, vámonos a Calaclash. Calaclash. Me imagino que la joder. Calacrash será más fácil. Me imagino. Splay, grande. Uy, Navitux. ¿A Navitux le he dicho antes? Sí, a Navitux sí le dije, creo, ¿no? Por si acaso, muchas gracias a Navitux por los 3 mesazos. Y muchas gracias también a Splay, tío, por los 4 mesazos grandes. Estás como un niño chico en el juego, me hace feliz disfrutar así. Sí, tío. La verdad que sí. Muy, muy chulo. No voy a cambiar el coche, rueda, etcétera. Estoy jugando en plan Classic. Classic Crash. Luego si me hago desafío fuera y tal, o al modo arcade y tal, pues sí que el otro día con Laura estuvimos jugando con el coche cambiado y eso. En la primera rampa, gira a la derecha donde el agua y dale justo al salto cuando toques la arena, güey. Hostia, me lo estás diciendo, ni me he enterado, pero creo que te subes como en una plataformita. Gira a la derecha donde el agua y dale justo al salto cuando toques la arena. Sí, ya me acuerdo, tío. A la izquierda, sí, ya. En plan... Buenísima esa. Claro, ahí, ¿no? Aquí, ¿no? Es verdad, tío. Tal como me lo estabas diciendo, me he acordado, te lo juro, no sé por qué. Es que de pequeño me lo sabía todo, tío. Todos los putos atajos. Mira, mira, mira este por aquí. Yo lo voy a coger ahora, tío. Uf, fatal. No sé si esto merece la pena. Buah, sí, anda que merece mucho la pena esto. Vale. Esta me la hago la primera, ¿eh? A pesar de que lo estoy haciendo mal, no, lo siguiente. Pero si cojo caja ahora, después no me rayo. Como esta, por... Uy, coño, pues la he cogido al final. Vale, a ver si puedo coger esta. La puta musiquita, qué guapa, ¿eh? Esa no me ha salido. Sabía que no me iba a salir, tío. No, no lo hago a la primera. Ni de puta coña, vaya. Joder, qué mal, tío. ¿Qué son esos que había en la arena saltando? Uno, dos y tres. Yo, increíble los gráficos, ¿eh? Cómo se ven las piedras y tal, tío. Vale. Que va, no me da tiempo, ¿no? Ni cogiendo... Buah, tío, es que esa mierda. Uf. Segunditos aquí. 16 segundos. Ni de puta coña, ¿no?
¡Ay, qué hace Andrés! ¡Ay, fatal, tío! 9. ¡Dios! 3 segundos. Y 5, 6. A la primera. I do it. A la primera. Va, increíble la piedra que te has comido. Dando el salto en el borde o el 50%. El salto en el borde o te quedas corto. Vale, ya. Vale, vale. Sí, sí, este juego sería la polla para picarte con los amigos y tal. Sí, sí. Sería la hostia. Bueno, si Juan me lo dijo, tío, que. O sea, que... Si él se lo pilla y tal. Yo por mi llave, tío. Está todo guay, esto jugarlo con colegas. Acabo de encontrar el audio, bueno, de verte grita. A ver, esto es lo típico, tío. Cuando, si es que yo al final pues, me superaba en el, con el modo. Yo lo llamaba modo fantasma. Pero, porque coño, si le echo a estos 60 horas, pues entonces jugaré bien, ¿sabes? Que tampoco me tengo que agobiar, acabo de empezar, tío. Si me consigo toda la reliquia y tal, y me espabilo un poco en el tema de rapes y eso, seguro que luego me hago algún controlero y me lo puedo sacar, tío. Grande Diego, muchas gracias, tío, por los 4 mesazos. Grandioso. Presentar ahorita vivo con 3 puntos. Bien, has ganado una reliquia. La reliquia. Uy, qué chulo. Con, ¿a los jefes también te lo tienes que hacer para las reliquias estas? Vámonos. No, aquí no hay, ¿no? Mierda, mierda. Bueno, pues ya que estoy, me lo hago. Las letras. Grande, Frantorroba. Un abrazo, tío. Grande, muchas gracias por los 2 mesazos, tío. ¿Vas a ir a por el platino de trofeo? ¿Eso qué es, tío? Platino de trofeo. ¿Conoces el grupo Bote? No, no, tío. Alija, no lo conozco. Me lo has dicho antes, pero no, no tengo ni idea. Grande Langostino. Y yo, no sé qué ha pasado hoy, ¿eh? De verdad. Modo y yo, Juan. Muchas gracias, de verdad. Por los 2 mesazos, Langostino. Pokerion, grande, tío. Hacer todos los logros. Uy, mira qué monos. No lo sé. Ah, pero este mapa es nuevo. Ah, que hay algunos mapas que solo son de este modo, ¿no? ¿Y esto cómo va? De coger simplemente. Buah, tío, yo es que en esto. Es que yo no sé por qué me cuesta tanto coger simplemente cosas. Vale, aquí sí que no importa la velocidad, ¿no? En plan. O sea, tengo que ir más bien. Despacito y con buena letra, ¿no? Vale. Un momentito, ¿eh? Con el nada de loco. Esto que ha sido Horgamer. Grande Horgamer. Mierda, para mí. Lo que pasa es que no vea el orden que estoy siguiendo. Vale, voy a subir ahí. ¡No! Perdón. 40 segundos. Bueno, bueno, esto es. Esto sí que es de loco, ¿eh? Y además, esto aquí no te dan. Vale. Vale, 13 de 20. Y este coño. Bien. Buah, que va, que va, que va. Esto te lo tienes que aprender. Bueno, tienes que hacerlo varias veces hasta aprendértelo de memoria, ¿no? Para saber dónde están los que faltan, los que tal, ¿no? Joder, tío, buenísimo. Vale, hay aquí algunos debajo del puente. Arriba me quedaba uno por lo menos. Ahí hay otro. No, 17. Mira, aquí hay otro. Venga, me voy a intentar otra vez. Este coño. Perdón, tío, que no te he leído, ¿ves? Jorgemi, muchas gracias por los 19 mesazos, tío. De locos. Grande. Aquí Clover haciendo de la suya. Baneando a gente. Está bien enseñado. ¿Habrá vídeo de cocina navideño este año? ¿Quién es el que hace el vídeo? ¿Lo hago yo? ¿Lo hago yo acaso? Broma, broma. Ojalá, tío. Es lo único que puedo decir, ojalá. Vamos ahí, muy despacito. Vale, vamos a coger primero lo de los bordes. En este modo no hay que tampoco ir con las super prisas, ¿no? Con las super prisas. Aquí no hay nada más. Por aquí veo esto. Por aquí. No me jodas, tío. Esto. Voy a coger los de debajo. Mira, aquí hay otro. Toma ya.
Vamos a coger este. Vale, cogemos este también. Buah, es que hago un pasito malo, tío. Vale. Un segundito, ¿eh? Es que además se me ha bugueado el de este y no, no veo... Vale. Ay, qué pena, si hubiera cogido este. Buah, no me da tiempo ya, ¿no? 20 segundos, tío. Me cago en la puta, si es difícil esta putísima mierda, ¿eh? Con todo el respeto. A Naughty Dog. Esto es mortal, ¿eh? Me cago en mi vida, tío. Y el juego es complicado, tío. El puto juego es complicado. Adri, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Adria Sap. Es que iba a leer tu nombre otra vez, en plan, me he rayado. Muchas gracias, Adria Sap, tío. Es de Naughty, sí, que he dicho, Naughty Dog. Creo que es el primer ejemplo de Despacito y con mala letra que veo. Oh, tío. ¿Crees que puedo dedicarme a la música? Sí, claro. Creo que cualquiera puede dedicarse. Depende de qué música te refieras y depende de muchas cosas, pero creo que uno se puede dedicar a la música. Vale, voy a... No, me voy a hacer esta mierda, ¿vale? Voy a ir a por las reliquias, tío. ¿Cómo? Andrés, hay un amigo con gustos hacia los hombres. ¿Con gustos hacia los hombres? ¿Te refieres sexualmente? Que dice que Torremolinos es una mierda y eso es mentira. Ni te lo creas. ¿Un gay de esos? Que tu amigo gay dice que Torremolinos es una mierda. ¿Por qué, tío? Pero si Torremolinos es donde más actividad gay hay en Málaga, ¿no? Porque va a decir que es una mierda. Qué raro, ¿no? ¿Y por qué me dices que no me lo crea? En plan... O sea, es que no... No entiendo nada, tío. Vale, me voy a hacer la de allí, ¿no? Ah, el huevo este todavía no lo he cogido, ¿verdad? Vamos a hacer esta, tío. ¿Esta cuál era? Tubos de Ru. Ah, vale, tubos de Ru. Guay, tío. Carrera por la reliquia. ¿Y por qué hay reliquia azul? Me sale azul, de plata y de oro. Por si te apetece ir. ¿Qué te ha parecido el juego? Me está encantando, tío. El juego es la hostia, ¿eh? Tal como lo recordaba. Yo me creía que lo iba a tener muy romantizado y tal, muy... Que no iba a ser para tanto, en realidad, que eran mis recuerdos y tal, pero el juego es la hostia, tío. Dale al turbo. Qué guapo, tío. Me recuerda a una parte de... Mira, esto lo hice yo en la montaña rusa de Elite Craft. Mejor... Buena montaña, mejor... Mejor inacabada. ¡Bien! Me cago en todo y en todo y en todo. ¿Dónde va esto? ¿Qué coño es? Bueno, pues dos he cogido. ¿Yo por qué hablo tan mal, tío? Me tengo que lavar la boca con jabón, ¿eh? Ya lo estaba rompiendo. O sea, ya estaba parando el... El turbo, tío. Vaya, que no hay forma. Voy a por... ¡No! Voy a porno, he dicho, ¿no? Perdón, tío, perdón. Os pido perdón y os vuelvo a pedir perdón. Muchas gracias. Soy Pogu. Sí, no tiene ese. Saludo de Gillam the Golem. Grande, tío. Muchas gracias. Soy Pogu. Saludos de Gillam the Golem. Andrés, me quiero dedicar profesionalmente a un videojuego y no sé cómo decírselo. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo? O sea, ¿cuánta información falta ahí? ¿Cómo que a un videojuego? ¿Que quieres crear un videojuego o algo así? ¿Te referirás? Pero solo con uno no sé si la gente vive, ¿no? Bueno, si haces el siguiente GTA, sí. No sé cómo decírselo a quién. ¿A mí? ¿Me está hablando usted? Ya me lo has dicho.
perdón. No sé si te refieres a tus padres o qué. Pues dile que eso es lo que te gusta, tío. Es que, tío, palabras con... palabras, digo, problemas con padres que no entienden las cosas de hoy en día, siempre hay, siempre va a haber. Seguramente tus padres lo tuvieron con sus padres. Esto es la historia que siempre se repite. Pero es lo que hay. ¡Vámonos! Esto por aquí. ¡No! Como un pro. Otra vez que cortar de esto muy rápido. Perdón. Mierda, da igual. Ni buhu ni buja. Esto por aquí. ¿Cómo voy? No voy mal, ¿no? ¡Buah! Ese es mi gran fallo. Lo acabo de notar ahora, ¿eh? Si no paro el turbo. Joder, cómo se nota, tío. Joder, bueno, me chocaba ahí, tío. Vuelta 3 de 3. Me faltan 10 segundos. Lo hago. Nada, lo estoy pillando, ¿eh? Lo estoy pillando, tío. Zafiro. ¿Y Zafiro es lo más malo? O sea, ¿que hay plata y oro o qué? Y yo, ayer le ¿os acordáis que en el directo de ayer os dije que me había gustado mucho el Gambito de Dama y que había visto 4 capítulos del tirón con Laura? Yo, en plan, no, me he visto 4 capítulos, en plan, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana estuvimos. O, bueno, más o menos. Y yo, pues, mi madre se vio ayer, se lo dije, se la recomendé ayer, empezó a las 7 de... a las 6 de la tarde, por ahí, y se vio hasta... se quedó por el último. Se vio 6 capítulos del tirón, tío. Vaya friki, me quedé loco, tío. 6 capítulos que duran los primeros una hora, luego 45 minutos. ¿Qué vas tú, tío? Plata, oro y platino. Ah, platino entonces lo mejor. Okay. Ah, zafiro. Ah, vale. Grande Sir Pruden, muchas gracias por el Prime, tío. Muchas gracias, loco, y bienvenido, grande. Esto porque se ha quedado. Un momentito, voy a actualizar a chat, ¿vale? Un momentito. ¿A quién le importa el ajedrez? A mí me encanta, ¿eh? Y mira que llevo haciendo un montón de tiempo, pero me encanta. O sea, la serie me está encantando por el tema ajedrez y tal. Ya, temas intelectuales, ya sabéis, a mí me encanta hacerme el listo. Un momentito. Vale, ya he actualizado. Bien, has ganado una reliquia. Aerógrafo. Vale, que nos falta una, ¿no? Una aquí, circuito cloaca. Mi preferido, tío. Vale, eso lo tengo que hacer desde ahí. Venga, que me importa tres cojones los huevos. Los huevos. Este no es. ¿Cuál es, tío? ¿O si es este? No, este no es, ¿no? Cuevas ocultas, no. Cloacas, ¿cuál era? Ah, este, ¿no? Hay uno aquí, ¿no? Este, sí. Pop, pop. ¿Vas a mirar la solicitud de embargo en un futuro cercano o la limpio ahí tela de mierda? No, 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 no. ¿Hay muchas? Pues si queréis, en el siguiente directo lo podemos incluso ver. En directo. Pues ya sabéis, la gente que nos dedicamos a esto de hacer tontería en internet y tal, a veces nos quedamos sin idea y pues todo lo que sea contenido nos viene de puta madre. 23. Ah, pues de lujo, tío. No, me parece gracioso, hacer eso en directo, la verdad. Primero dije que gilipollez tal hacer esto en directo, pero me callé la boca porque me di cuenta que era gracioso. Pero muchas van a ser rápidas, a valorar. ¿Podría hacer un jugando ajedrez con viewer? Y yo, pues, estaría guay eso, Sin yo tener ni idea, claro. Seguro que hay aquí 4 frikis de... 4, ¿no? 4.000. Pedazo... pedazo salida, ¿no? ¡Grande Clover! Muchas gracias por los 26 mesazos, tío. Esta es la de que el otro día también me acuerdo que te suscribiste. Andrés, estoy reventado. La chavala que me mola me ha dejado un vídeo que le he mandado en leído por la cara sin sentido. Un consejo. A ver. Joder, tío, mano. ¡Pepe! Muy importante tu novia, tío, pero a mí me distrae y ya no salgo bien, tío. No es broma, Pepe. No quiero ser cruel,
No quiero, es que estas cosas desde fuera se ven como... A ver, dejad el leído, sinceramente, y esto para pa siempre. Pensando muy bien, es una cosa de... Yo, por ejemplo, a veces dejo... No, bueno, muy pocas veces dejo el leído a Laura, pero... Porque mi novia ya, y porque hay una confianza, y porque yo soy un hijo puta, ¿vale? Pero en general, dejar el leído significa desinterés, ¿sabes? O tú dejas en de, o sea, si a ti te interesa a alguien, no lo dejas en leído. Eso tiene muchas ganas de hablar con esa persona y tal, y es todo lo contrario dejarlo en leído, ¿no? Entonces, claro, tú si alguien te está hablando y no tiene muchas ganas de hablar, ¿qué haces, sabes? Primero intentas cortar el rollo, y si ves que sigue, al final prefieren, pues eso, ignorarlo, ¿no? Perdón, Pepe, por ser tan crudo y tal. Que no lo sé, que a lo mejor esta chica, pues yo, está... Me cago en mi vida, es que lo estoy haciendo fatal, tío. Era que a lo mejor es que es súper distraída o algo, tío. Yo qué sé. ¿Te parece esto que te estoy comentando, Pepe? ¿Estoy siendo muy duro? ¿Sabes? O sea, tú piénsalo, en plan, esto, la empatía, siempre la empatía, tío. En plan, tú lo harías por otra persona. Si a ti te mola otra persona, ¿tú a ella la dejarías en leído? ¿Sabes? Esa es la pregunta. ¿Se te podría olvidar? Es que seguro que ni por casualidad se te olvida, ¿no? En plan, ni por que estás distraído ni nada, porque coño, es la chica que te gusta, ¿no? O a lo mejor está ocupada haciendo la vacuna del COVID. También es verdad, coño. Hay que pensarlo todo. Me da a mí que Pepe ya no está entre nosotros. Sí, Pepe no, hombre, ¿no? ¿Qué dice la María? A lo mejor le raya y no es nada. A lo mejor le raya y no es nada. Pues, es que es un síntoma. Os podéis rayar si alguien... No, Andrés, no sé si a esta chica le gusto yo. Andrés, no sé si tal. O este chico, lo que sea. Os podéis rayar por mil cosas. Pero sinceramente, el gesto de dejar en la idea... O sea, de ignorar a alguien... Es bastante... ¿Cómo decirlo? Sentenciante, ¿no? En plan, es que es... Es lo que haríamos cualquiera, ¿no? Cuando ya estamos hasta la polla, ¿no? En plan... Yo no sé. Creo yo, vaya, no sé. Yo desde luego, cuando empecé a salir con Laura, por ejemplo, que vamos, cada mensaje suyo, no vea, ¿ves? Típico que se te pone el estómago, te pone nervioso, ¿no? Y tienes una gana de hablar con ella. Cualquier cosa menos dejarla en leído, ¿no? ¿Sabes? Cuando tienes ilusión por una persona, yo qué sé. Esto a lo mejor ahora suena duro, Pepe, pero es lo mejor para no hacerte pajas mentales, ¿sabes? Mejor hacerte las de verdad. Que te quedas más satisfecho. A ver si puedo. De lujo. ¡Uy! ¡Uve! ¡No! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, me cago además! ¿Qué? Buah, tío. Es que me raya, tío. ¡Oh! ¿De verdad no dice nada Pepe, tío? Pepe, tío, no te lo tomes así, coño. ¡Pepito! Joder, Pepe, tío. Pobrecillo, Pepe. Ah, ¿se has dicho? ¿Dónde? Que no lo he visto. No te veo, Pepe. Un momento, ¿eh? No te... Ay, coño. Ha hablado, cojones. Perdón. Tú estás ciego, pero era en verde, ¿no? A ver. A ver, un momento, que estáis aquí aportando cosas que son interesantes, coño, obviamente. Estos temas me gustan. O no era en verde, Pepe, tío. Espérate, que lo estoy buscando en Pepe. O sea... Ah, mira aquí, que era azul. Ya los quiero. Si os contenta, aviso, que lo dudo. Así que eso todo ha caído. Lo que me da coraje es que yo nunca la dejo en leído ni nada, por eso. Claro, por eso te digo. Pepe, vamos a decir... No me gusta la frase esta de los botellines porque es un poco... cosista, ¿no? Tanto para las mujeres, para los hombres, para lo que sea. Pero que hay muchas personas en el mundo, ¿sabes? Pero simplemente esto para el futuro y tal, tú lo sabes ya, en plan... Tú mismo lo has dicho, en plan, yo nunca la dejaría en leído, ¿sabes? Porque a ti te gusta esa chica, ¿sabes? En el futuro, a lo mejor a una chica le gustas tú... Te escribe y tal, y tú no la lees. Y además que tú a lo mejor no te das ni cuenta. En plan, ¿sabes? A ti te parece una chica todo pesada, no la ignoras, ¿sabes? Y ella estará en su casa preguntándose, este tío, ¿por qué no me lee? ¿Sabes? Y no entenderá simplemente que no te gusta ella a ti, ¿sabes?
Yo creo. Pero quiero... A ver, joder, otra vez. Depende de la persona, una amiga mía con la que hablo desde hace años me dice que quiere hablar, pero contesta cada unos días. Porque le agobia el móvil y las redes. Esa chica es así de normal y siempre ha sido así. No es nada malo, pero si antes era diferente y si te hablaba... Mira, yo soy una persona... Que no le gusta el móvil. De hecho, esa es la excusa que le pongo. Bueno, la excusa que, no, que es de verdad, coño. Que cuando a lo mejor a Laura no le contesto algo, es porque, pues, yo qué sé, porque estoy... No miro el móvil. Si es que estoy aquí con el ordenador todo enfricado o algo, lo que sea, y no miro el móvil, o me voy a comer... Yo sé que la gente come con el móvil delante. Yo no cojo el móvil, tío. Madre mía, Andrés. Entonces siempre digo eso. En plan, ah, que no tengo el móvil tal y cual. ¿Sabes? Esa es mi excusa. Excusa real, pero mi excusa. Que a veces... Que no sé, Clove, pero que a veces también se dice eso. No sé. Es que yo lo... Es de verdad, pero también lo he utilizado de excusa falsa, la verdad. ¿Sabes? Alguna vez no he querido hablar con alguien y he dicho, ah, perdona, es que no me gusta mucho el móvil, no estoy muy atento, ¿sabes? Pero es lo que te digo. Luego cuando... Si... O sea, es que si te gusta una persona, da igual. Da igual que te guste el móvil, que no, que tal. Y yo, si es la única manera que tienes de hablar con esa persona, y yo. O sea, te da igual si eres de móvil, si no eres de móvil, ni nada. Yo creo, ¿eh? O a ti te gusta una persona, tío, y te dice que quiere hablar por el móvil y tú dices, es que yo no soy de móvil, ¿sabes? Tienes una persona que te gusta y yo que te gusta una persona, yo creo que es fuerte, ¿no? En plan, que sí, que es algo que te hace ahí en la barriga, ¿sabes? Y la vas a tener escribiéndote por el móvil, por ejemplo, y tú porque no eres mucho de móvil no le vas a contestar. A mí me suena muy raro, la verdad. No sé. Siendo yo una persona súper dejada del móvil, ¿eh? Pero ya te digo, yo... Fuah. A mí no me gusta nada el móvil. Antes de empezar a salir con Laura me tiraba hablando con ella hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana, en plan un día que después me levantaba a las 9 para ir al conservatorio, ¿sabes? Y mira que no me gusta el móvil nada, tío. Ni hablar por WhatsApp y tal. No sé, no me gusta, tío. Pero coño. Te emociona saber de la persona, hablar cualquier tontería. Bien. Voy fatal, ¿no? Joder, tío. Este también es complicado, ¿eh? No. No, qué pena. Pero tío, de verdad. Fatal, ¿eh? Bueno, a lo mejor con el... Que me estoy paranoiando mucho con las cajas, ¿eh? Es que es increíble. Es que es increíble. En plan, lo mal que voy. Me quiero... Nada. Fatal. Todo, coño. Los turbos y todo. Bien. A ver si tiro por aquí ahora. Bien. ¡No! ¡Qué pena! Bien. Me lo puedo hacer, ¿no? Creo que me lo puedo hacer, ¿eh? ¡Sí! Pero esto no me... ¡Ah! Ah, no, es verdad. Porque antes no me tiré por aquí al final. Es verdad. ¡Ay, qué mal, coño! Se puede, ¿eh? Se puede. Se puede, coño. ¡No! Bien. No, no se puede. O sí se puede. ¡Sí! Como un puto pro. Oh. A ver, un momento. Qué pena no te poder leer en esto, ¿eh? El último mensaje me salió de consejo. Grande Pepe. El último mensaje. Ah, vale. Lo que pasa es que es por Instagram. Entonces me ha dejado el vídeo en leído, pero no lo ha visto. Puede ser que esté haciendo otra cosa o haya pasado completamente. Ah, claro. Yo es que de verdad nunca he estado. Nunca me he metido. No, no tengo Instagram. En plan, no sé si hay tics. En plan, ¿cómo sabes que? O sea, cuando lo ve te sale un tic, me imagino. Porque si sabes que no lo ha visto, pues puede ser que no haya visto por lo que sea. A ver, tú sabes, tío. La barriga no, pero la polla. Si le agobia, pero le interesa a la persona. Si le agobia, pero le interesa a la persona, se lo dice y queda con ella o busca otros medios como llamarle o algo así, claro. Claro, claro.
Entiendo que no te guste, pero contesta el WhatsApp, Andrés. Y yo, Andrés, llevo 6 meses sin encontrar curro. Estoy amargadísimo. ¿Qué hago? Y yo, pensaba que está todo el mundo igual también. Ya sé que consuelo de mucho, consuelo de tonto. ¿Cómo es? Mal de mucho, consuelo de tonto. Consuelo de mucho. Ves que está muy, muy difícil ahora las cosas. Tú imagínate que tienes una empresa y tienes un bar o algo y no tienes, no ganas dinero porque vas a contratar gente, ¿sabes? Está complicada las cosas, tío. Grande Pepe, tío. Mira el chat, tío. Grande Pepe, estamos contigo. Que ni tú leas al pobre Pepe. Nico, coño, que estoy con la carrerita. Claro que lo leo, tío. Estoy leyendo todo, ¿eh? Necesidad, responsabilidad social de estar ahí. A mí, María, en plan, a mí es que el Instagram de verdad es que me da vergüenza. Me da vergüenza ajena, os lo prometo a ti. Yo las fotos que veo y tal, en plan, me da vergüenza. Yo no sabéis lo que me meto con mi hermana, ¿eh? Y mi hermana queriéndome decir que esto no es postureo, que tal, las stories, con las amigas, tal. El típico. Con las copitas, no sé qué. El bareto donde están, la música, no sé qué. Es que no, me da vergüenza, de verdad. Edgy Lord. Ahí está, tío. Le diré eso a mi casero. Me da vergüenza, tío. Me da vergüenza. Me da vergüenza, no sé. Me da vergüenza todo, tío. Los tíos en su manera, las tías en su manera. Porque son distintos postureos, pero. Uf. Me da vergüenza, tío. ¿Te da vergüenza tu hermana? Sí, sí. Plan, el Instagram de mi hermana y lo que. Y la gestor y tal. Y ella dice que no es postura, ¿qué tal? No, no mi puta polla, ¿vale? Hoy en día. Raro, raro, raro es el Instagram de una persona en plan que a lo mejor. Si os gusta mucho la fotografía y tenéis simplemente fotos a. Yo qué sé. Yo qué sé, pueden ser mil cosas, coño. Fotos familiares, fotos. Eso que te has ido a algún lado y haces alguna foto. Yo he visto fotos de fotógrafo y tal que tú dices, vale, le gusta la fotografía y tal. Pero en general, no se utiliza de esa manera, tío. En general, os guste o no os guste o tal. Es que esto es una mierda hablarlo porque yo soy el único que piensa así. Bueno, no soy el único, pero que todos vosotros tenéis Instagram, pues obviamente, ¿qué cojones os voy a decir a vosotros? ¿Sabes? En plan, no, no me meto con vosotros. O sea, sí me meto, ¿sabes? Pero no me quiero meter ni quiero que. Ya me he hecho todo esto, ¿no? Ni quiero aquí armar discusión, ¿sabes? Pero. El Instagram. Aunque no te des cuenta, sirve para que los demás vean un aspecto muy positivo tuyo, ¿sabes? El mejor tus mejores momentos, ¿sabes? Tus mejores momentos, eso es lo que quieres ver, ¿sabes? Y eso tiene malas cosas para muchas cosas. Para ti mismo, para las demás personas. Me mandaron un correo, por ejemplo. Vosotros visteis el último vídeo de Masi, ¿no? ¿Sabes? ¿Visteis el último vídeo de Masi? De su vida, una semana y tal. Entre los 7 días, ahí está. Claro, visteis ese vídeo, ¿no? ¿Qué os parece ese vídeo, no? Es que no me extraña. Yo no lo digo mal para nada, ¿vale? Pero es ese. Para mí eso es un poco también Instagram y tal, ¿sabes? Obviamente Masi que va a hacer un vídeo en el que salga todo la parte fea de su vida. La parte. No, ¿sabes? Va a sacar las mejores partes cuando estás con los amigos haciendo mil cosas, mil planes, lo condensas todo en un vídeo de lo que sea. Y da la sensación de que la vida es apasionante, ¿no? Que no es que no entendéis que no es beef ni nada, sino. Ya, por ejemplo, en este caso no estoy diciendo malo para la persona que lo hace, sino malo para los demás. Yo a raíz de este vídeo, por ejemplo, recibí un correo. No sé si aquí está la chica, obviamente no voy a mencionar a nadie. Pero una chica, por ejemplo, dijo que cuando vio ese vídeo, que o se echó a llorar o le saltaron las lágrimas porque se sentía una mierda. Dice, veo que Masi tiene tantos amigos, que hace tantas cosas y tal, y yo siento que mi vida es una mierda. O sea, es que el correo era la definición para mí perfecta de lo que produce Instagram y este tipo de red social, de hacer ver. ¿Esto qué ha sido? ¡Grande, Pato! Muchas gracias por el raideíto. Bienvenido a los 60 que venís. Aparte de la amiga Pato. Que no, es que tengo. Ah, no. Ah, mira, ahora sí, coño. Ahora se me han rayado. Es que antes, como no estaba mirando aquí abajo.
A ver, pero en muchos casos... si se lo muestran malo al final, es como, joder, me he puesto a ver el vídeo para alegrarme y he acabado, pero... No, pero sí, ya lo sé. Pero si es que esto no significa que tengas que subir las malas cosas, entonces, obviamente, ¿quién coño? Ni lo ve nadie, ni nada. No me refiero a eso. No sé, en plan... Sé que es una locura, pero hay veces que tú puedes hacer un viaje, que tú puedes hacer... Y que los demás no lo sepan, ¿sabes? Hoy en día es como una locura, en plan, te lo juro. En plan, yo, la mayoría de gente, amigos míos, Guille, en plan, se va por ahí y si yo... O sea... Para él es una locura pensar que no va a hacer fotos si se va a Nueva York, ¿sabes? De viaje. Es una locura. Y me imagino que para la mayoría de vosotros será una locura. En plan, ¿cómo vas a estar de viaje y no lo van a saber los demás y no lo van a ver los demás? No sé, no me parece tan locura, la verdad. Lo puedes disfrutar tú y quedártelo tú, y ¿sabes? Pero para mí hay como una cultura hoy en día de hacer ver a los demás dónde estás, qué es lo que haces, cuáles son tus mejores momentos, ¿sabes? Que vean tu mejor cara, ¿sabes? Y yo, ¿pero qué pasa? ¿Que estoy todo el rato dando vueltas? Sí. ¡Grande Fonsec! Muchas gracias por los 8 mesazos, tío. ¿Qué pasa esto en consecuencia a lo que piensas? Ya. Esto es una mierda de tema para hablar, de verdad, porque es que ya os digo... Otra vez estoy en la playa, tío. Es una mierda porque ¿quién coño no...? O sea, hay gente que no tiene Instagram, o que no le gusta la foto, o que no... Pero en general es la vida de hoy, ¿sabes? De verdad, es que son conversaciones de boomer, de mierda. ¿Quién coño me va a escuchar esto? Sí, yo lo sé, de verdad. Que me vaya a costar, ¿sabes? No, ahí tampoco... Ah, tengo que tener 10 para participar en esa, ¿no? Vale, vamos a hacernos esto. Pero es que, coño, si me preguntáis que por qué no tengo Instagram, pues es la única razón, tío. De verdad, no es por otra cosa. A mí me da vergüenza, tío. A mí, de verdad, ve... Os voy a poner... Es que la primera foto que se me viene a la cabeza es la foto de una chica en la playa con el muslo un poco levantado tapa, saca culo. ¿Sabes? En plan, por ejemplo, ¿no? Esta foto no es de una experiencia, pero ese tipo de voy a poner mi mejor pose, y por supuesto antes se ha hecho, parezco ahora el tote, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Con ni de ello ni de ello y tal. Por supuesto, para esa foto se ha hecho a lo mejor 25, ¿sabes? Y coge la mejor y luego la edita, ¿sabes? No os dais cuenta, pero es la obsesión de quiero que me vean en mi mejor estado. Lo habéis dicho por ahí, en plan, yo lo utilizo para ligar, tal, claro, tío. Te estás vendiendo ahí, en plan, eso, tu mejor... Ahora que me llevo al otro lado, tío. Yo estoy borracho, ¿qué pasa? No, da igual, voy a hacerme esto mismo, tío. La chica, obviamente, y los chicos y lo que sea, y ya os digo, tío, así que, no sé, en plan... Que me da, de verdad, me da vergüenza. Yo he visto fotos de mi hermana, de sus amigas, Laura, que me dice que... Laura no tiene Instagram, bueno, ahora sí tiene Instagram. Pero que me enseña fotos de su amiga, de no sé qué, tal cual. Que son todas las cosas que hace por ahí. Tú ves Instagram y la vida de cualquier persona es apasionante, tío. Y la vida de probablemente de casi todos nosotros es... Igual de, ¿sabes? Puedes hacer que una vida que parezca aburrida sea increíble y una vida que parezca... que una vida que sea... Una vida que parezca increíble, en realidad no lo sea, ¿sabes? No es necesario que lo ocupes así, Andrés. Eso es lo que decís, en plan, no es necesario que lo ocupes así. Pero yo de verdad, no sé, tan... Muy pocos Instagram, he visto yo que no tenga este tipo de fotos. Pero te estoy hablando de mis amigos y de todo, ¿eh? Ahora vas a entrar a la sociedad. Muy poco, en plan... Estas son conversaciones para no hacer amigos. Vaya, ya te digo. En plan, ¿qué gano yo hablando de esto, sabes? Uy, qué pena, coño. De todas formas, otra vez me remito al... Ay, mierda, tío. Va fatal. Voy a empezar otra vez. Aunque solo empiezo a usar Instagram solo por hobby, termina entrando al círculo de obsesión por mostrarlo mejor. Sí, A ver, que no os rayéis, que no es nada... No es nada... Si yo no lo critico, no lo critico en plan... Sois unos mierdas por tener Instagram. Para nada, es que entiendo que es fácilmente interpretable así, pero no para nada, ¿eh? Solo digo que intentéis tener cuidado con cómo os sentís. A mí me dio mucha pena esta chica que dijo esto por el vídeo de Masi, tío. Nada más... ¿Vosotros creéis que Masi tenía la intención de eso? Vamos. Que nada más lejos, ¿no?
he dicho dos veces nada más lejos. No es así, pero uno incluso subiendo ciertas cosas y tal, no se da cuenta que produce ciertas cosas en otras personas. Ah, no es mi culpa. Ya, pero... Y luego a ti también te afecta la vida de otra gente, la valoración de las personas por los números. Pues mira, guay, esta tía que no sé qué, pues no es tan guapa. Mira los 3 millones que le siguen. Ay, ¿por qué a mí esta foto tal? Ay, mira, me ha pillado 40 likes esta foto. Ay, mira. Y yo... Es que Black Mirror la apoya esa serie en cuanto a crítica social moderna. En plan, con la tecnología y tal. El vídeo que os dije, el vídeo de Instagram de... Siempre digo el mismo, tío, lo siento. ¿Cómo se llama este hombre? Es que es buenísimo, tío. Si me preguntáis por qué no te gustarán, pues mirad ese vídeo, tío. ¿Cómo es? Que no me sale. Del Treeline, tío. Mirad el vídeo de Instagram de Treeline, ya veréis. Y el vídeo de Instagram de Treeline, una persona que tiene Instagram, obviamente, no es en plan no tengas Instagram, no tal, para nada. Ni yo tampoco lo estoy diciendo eso, no tengas Instagram, para nada. Yo solo estoy diciendo porque a mí no me gusta. Lo que sí dice Treeline es cómo tienes que actuar en Instagram, cómo tener cuidado para que no te hagas sentir mal, para que no te obsesiones tú mismo con cómo te ven los demás, con cómo tal, con cómo cual, ¿entiendes? Hay como que saber cómo gestionar eso. ¿Y qué piensas de Twitter? Bueno, Twitter es lo típico, ¿no? Se dice lo de hay mucha mierda y tal, pero bueno. Twitter... no está... No sé, ¿para qué está pensado Twitter, tío? Quiero decir, en Twitter tú puedes poner simplemente... No tienes por qué mostrar tu mejor versión, quiero decir, ¿no? Simplemente puedes hacer comentarios, meterte en disputas. Yo lo veo bien para meterte en follones, ¿no? En plan, para meterte simplemente en conversaciones de tal, de cual, ¿no? Yo creo, vaya. Para toxiquear, sí. Pues toxiqueado puede... Coño, yo qué sé, puede simplemente... Bueno, me lo he hecho, ¿no? ¡Oh! ¡Dios, por nada, tío! Porque estoy aquí todo empanado. Nada, esto se hace fácil. Es una red social de microblogging. Ahí está, rollo... Depende de lo que sea. Perdona que no... Pablo, muchas gracias, Pavlovsky. Ah, bueno, esto sí ahora mismo, ¿no? Muchas gracias, Pavlovsky, por ese Prime. Bienvenido, grande. Yo prefiero Twitter, aunque no hablo de mi vida. Sí, sí, por eso, en plan... A ver, lo mismo para mí es que tengas... En Twitter normalmente no hay este tipo, yo creo, de contenido, pero... Bueno, en general, obviamente, que aquí cada uno... Pero, obviamente, si en Twitter es lo mismo... ¡Buah! 2 días para Disneyland. Estoy flipando. ¡Buah! 24 horas para Disneyland. Va a ser lo mejor de mi vida. ¡Buah, chicos! Disneyland en 15 horas. ¿Qué es lo primero que debo ver? Y hago un poll de estos, ¿no? Una encuesta. A ver, ¿qué veo primero? ¿A Mickey? ¿A no sé qué? O tal y cual. Te responde tu madre y tu exnovio diciéndote... ¿Qué dices, tonta? En plan, yo qué sé, ¿sabes? En plan, esta forma de llamar la atención con tu vida, que los demás sepan lo que vas a hacer, lo guay, qué tal. Que si no te sientes, es que no te deberías sentir vacío porque los demás no sepan tus buenas experiencias ni nada, ¿sabes? Está tóxico. El novio. Pero, tío, estoy empanado, tío. Es que no puedo hablar y jugar a la vez, tío. Pero está mal hacer eso. Es que es como una gran cadena de pensamiento lo que forma eso. A mí leer eso me da vergüenza. Quiero decir, Pablo, yo cuando leo eso, tanto leo o veo una foto que quiere decir eso, a mí me da. Por eso digo que no estoy en Instagram, porque me da vergüenza ese tipo de mira lo que hago, lo bien que me lo paso y tal, y lo guay que estoy, ¿sabes? Es que tío, Sé que es un cliché, pero es súper real. ¿Sabes? Lo típico, ¿no? De hacer una foto de puta madre. Yo esto lo vi en los aeropuertos y tal, tío. La gente súper sonriendo en una foto. Se quita el móvil de la cara y hace así. Es acojonante. En plan, es acojonante, tío. Es la falsedad, ¿no? En plan de, buah, la foto. Y luego ves la foto y es increíble, ¿no? En plan, Dios, se lo tiene que estar pasando de puta madre. Y a lo mejor está... comiendo eso con su pareja o su hermano, lo que sea, toca ya los dos con el móvil, ¿sabes? Pero claro, lo que le queda a los demás es tal, esta tía se está pasando, este tío se está pasando de puta madre.
Luego lo... Es que es normal que luego te sientas... Tú ves a... Tú en Instagram, tío, cualquier chavalillo de tu instituto tal que veas, y... o chavalilla, seguramente esté muy bueno. Está de puta madre, porque claro, vas a sacar la mejor versión. Luego vienen los... ¿Cómo se dice? Las... Fatal, tío. Joder, ¿cómo se dice, tío? La... Que no me sale, tío. Inseguridades, joder. Luego vienen las inseguridades, tío. Si tú estás todo el rato mostrando tu mejor aparte... Es que en plan, luego no quieres casi ni... Sí, ni que te vean eso que nunca enseñas, qué tal. Te gusta hilar, porque es que, y yo te lo juro, yo es que soy muy tonto. En plan, no puedo jugar y hablar a la vez, no puedo. No puedo desviar la atención en las dos cosas. De pequeño era muy bueno en esto, en politarea, pero es que ahora mismo no, no. Vale. Mierda. Yo lo ya que hemos sacado este tema y tal, y yo sé que ya te digo que muchos estaréis súper en desacuerdo, que me estáis ahora mismo pensando que soy un mierda. Por eso nunca me quiero meter en estos temas, tío. Lo que pasa es que claro, cuando me decís que por qué, me lo preguntáis tanto. Yo simplemente de verdad porque no me siento cómodo con ello, ¿vale? Pero que lo que sí que quiero que os quede claro, en plan para que no me odiéis tanto, es que no os digo ni que seáis tontos, ni que no lo debáis hacer, ni nada de eso, para nada. Solo como que habría que tener cuidadillo y estas cosas, ¿sabes? En plan de... Bien. Vale, pues ahora vi bien, Que no os tenéis que sentir mal, ni que pensar que la vida de los demás es mejor que vosotros, ni que esta persona mola un montón porque tiene muchos seguidores y la otra menos, y... ¿Sabes? Este tipo de cosas, tío. Que os creéis que no lo hacéis, pero... las redes sociales producen eso inconscientemente en cada uno, ¿sabes? Joder, tío, ahora mismo voy muy bien, no la quiero cagar, Bien. Ahora leo, Tema siempre está, siempre mola hablarlo al final, y yo qué sé. También por aprender vuestro punto de vista, como tal, como. 1-2, ahora de puta madre, Ahora de puta madre, tío. Ni nada. Mucho mejor ahora, tío. Ok. Esto viene intrínseco en nuestro instinto humano. Sí, pero, por ejemplo. A ver, cuando nos remitimos, ¿no? Atrás no es por marcarte la bumerada ni nada de eso, es simplemente pues porque con la tecnología las cosas cambian, ¿no? En plan, eso es intrínseco, en plan, por ejemplo, gustar a la gente y tal, por supuesto que es intrínseco, ¿sabes? En plan, y que la gente te vea en tus mejores y tal, eso es de siempre, ¿no? En plan, hace 300 años pues igual, ¿no? Pero hace 100 años no se producían esas cosas, porque es un doble filo el tema de la red social y tal. Entonces, el lado malo no lo tenías hace 100 años. Tú hace 100 años no veías lo increíble que era la vida de nadie, porque que no lo era, ¿sabes? En plan, no envidiabas la vida de nadie porque no eras consciente de la vida que tenía nadie, ¿sabes? ¿Entiendes? Ni nadie se machacaba tanto porque viesen lo mejor de él, ¿entiendes? Entonces, eso no es intrínseco, eso lo ha fomentado las redes sociales. Claro, lo que dice Caramelo, yo estoy de acuerdo con eso, tío. Es para aparentar, o sea, es que la palabra aparentar es muy fea, pero es así. Es para aparentar en general, ¿sabes? Tú no quieres que en las fotos y en los vídeos se vea literalmente lo que eres y lo que hay. Siempre tiene que quedar más bonito. Y eso, al final, lo quieras ver por donde lo quieras ver, es aparentar. Es dar una apariencia que no es totalmente real, ¿no? Está maquillada, ¿sabes? Y no sé. Que no pasa nada, ya repito, no pasa nada.
pero que esto crea problema tanto a uno mismo, ¿sabes? Que luego se exige mucho y luego en la vida real, digamos, fuera de internet, es como que tal. Esto no me lo estoy inventando, así es que además yo tengo la cosa ahora con los directos de la de correos que me enviáis, la de problemas que me enviáis, que es que corroboran todo esto, tío. Lo de esta chica me partió el alma, en plan, me dio una pena, digo, por favor, tío. ¿Cómo te vas a sentir mal porque veas un vídeo de 10 minutos, obviamente con cortes, con todo lo apasionante, ¿sabes? Concentrado en, ¿sabes? Un batido ahí de lo mejor, ¿no? A lo mejor Mario de Gripe Española no le va a subir a Insta. Si me quita el Insta, no le digo, claro. Ahí está, también. Yo no los veo porque ya no son nada. Y parece como si todo lo que hay allí son fotos favoritas. Desde mi punto de vista, como alguien que tiene Insta, pero solo lo usa para ver memes y noticias. Ya entiendo, Seba. Ah, sí, sí, ya entiendo, claro. Que la gente que no es activista, ¿no? En Instagram y tal, no tiene por qué. Ya. De hecho, está comprobado que Instagram causa depresión en la gente. Hace poco decían que iban a desactivar los likes por este tema. Yo sé que se podrían hacer muchas... Yo creo que se podrían hacer mejoras, tío, la verdad. A la gente le suena rarísimo, pero el simple hecho, si te gusta simplemente las fotos y tal, mucha gente, a mí es por la foto que me gusta mucho y tal, pues de verdad, quitar los likes y los seguidores, que tú no sepas ni quién te sigue ni nada. Eso sería una maravilla, ¿eh? Eso sería, de verdad, eso sanearía muchísimo lo que es cómo se concibe una red social, ¿eh? Mucho, tío, muchísimo. Sin duda. No me quita vista, Andrés. Que eso, todas estas cosas lo lleva criticando Black Mirror un montón de tiempo, tío. Así que es buenísimo. Yo no he visto muchos capítulos, ¿eh? Pero, por ejemplo, el capítulo de las puntuaciones y tal. Creo que era el primer capítulo de la tercera. O el tercero de la primera, algo así era, creo, ¿sabes? De la temporada de Black Mirror. Era muy bueno. Era que a la gente, según el estatus social y tal, tenía una puntuación y con eso iba pagando, ¿sabes? En la vida no se pagaba con dinero, se pagaba con estatus social, ¿sabes? Y si tú subías a las redes sociales ciertas fotos, ¿no? En plan, vas a una fiesta súper pija, te haces tu mejor foto con tu mejor bolso, lo que sea, tu mejor lo que sea. Pues claro, la gente muchos likes, y eso te iba remunerando a ti en fama, en estatus social, y con eso luego ibas pagando, ¿sabes? Pagabas en la vida con tu estatus social. Y era esa crítica de que... Es que eso. Porque parece que vamos a terminar en esa, ¿no? Aquí solo llevo una, pues venga, vamos a la siguiente. Eso es como lo de China del crédito sésamo. Justo. Justo eso, tío. Crédito sésamo, yo es que lo llevo diciendo toda la vida, tío. Crédito sésamo. Templo tigre, no, aquí no. ¿Qué es peor, Instagram o Facebook, a consecuencia de lo que está hablando? Si la red social en sí da igual, tío. Si la cosa es el uso, ¿sabes? El uso, pues a Facebook le puedes dar el mismo uso que a Instagram. Yo creo, ¿no? Que es una red que ahora se ha quedado un poco más antigua, que utiliza a lo mejor la gente más mayor y tal. Bueno, me habéis dicho que depende de los sitios, se utiliza mucho también, ¿no? Entre jóvenes, ¿no? Pero al final, ¿dónde subes? Los influencers casi que pagan con estatus social. Totalmente. Lo que pasa que es porque generan, ¿no? Porque generan para las empresas dinero, ¿no? Simplemente. En plan, si alguien hace una publicidad, o sea, pagan con estatus social, claro. Si tú tienes 3 millones de seguidores, significa que la gente a la que llegas, pues será, pues a lo mejor, imagínate, 3 millones de seguidores. Entonces, esa cerveza que estás anunciando, siempre es lo mío, tío, le llega a toda esa gente. Entonces, como eso va en... quiero utilizar palabras que no... Incurrir, ¿no? en una buena remuneración para la empresa, pues claro, pues a ti te pagan más por ello, ¿entiendes? Depende de la pista que tengas. Por eso sí, pagas con el estatus social, porque para las marcas eres simplemente un medio de comunicación, ¿sabes? Pues la cara cerveza, es que es mi sueño, tío, de patrocinio, la verdad. Imagínate, mi neverita aquí, mi cervecita siempre, pues, se apoya, tío.
Estoy siendo pesado preguntando lo que es lo de las chicas. Perdón, Darío Elor. Escurrí. No, simplemente una chica que me dio cosa, tío, que me escribió por correo y tal. Y no sé si a Masi también o los demás. Diciendo eso, que se había sentido fatal. Bueno, fatal. Que había llorado. De como, no sé si decía de impotencia y tal. Al ver el vídeo de Masi. El último vídeo que subió Masi, que subió un vídeo de una semana en su vida. Una semana en. Oh, este circuito es súper bonito, tío. Una semana en su vida. En sus cosas y tal. Y el vídeo, es que literalmente, ¿quién coño se compara con Masi en ese vídeo y tiene una vida más apasionante que ella? ¿Cómo se? O sea, compara vuestras vidas, y yo me incluyo, con la de Masi en ese vídeo, hermano. Es que. No puedes, ¿sabes? No puedes. ¿Cómo se dice? No puedes hacer que tu. Es que lo siento, ¿eh? Como estoy jugando, no me salen ni las palabras, ni puedo pensar, ni nada, tío. Que tu estabilidad emocional dependa de un vídeo de otra persona en la que muestra todo lo que hace en su vida en una semana, tío, en un vídeo de 10 minutos. Las cosas más emocionantes que hace, todo, como lo bien que se lo pasa con los amigos, ¿sabes? En plan. No podéis compararse. Yo espero que a Masi no le llegue ese correo, porque si no le iba a partir el alma a ella, a pobrecilla, tío. No lo está jugando tampoco. Última vuelta, a lo mejor me da tiempo. Y eso que lo estoy haciendo fatal, ¿eh? Me emparanoyo muchísimo con las cajas y no hace falta, tío. Muchísimo. Grande cuarto 99. Muchas gracias por los 5 mesazos, tío. Un momentito, ¿eh? Ahora te leo lo que dices. A ver si me da tiempo. 18 segundos. Tengo que pillar esto. ¡Oh, qué mal! Uy, qué fácil ha sido esta, ¿no? Porque me ha sobrado tanto tiempo y lo he hecho fatal, ¿eh? Además de una semana he hecho más cosas que yo en 20 años, tal cual, y que yo. Totalmente, tío. Aquí va toda la cara. Si es que esto de ver el vídeo me cansé. La pregunta es, ¿cuando no estás jugando si te salen las palabras? Sí. Oh, wow. Cabrones. Tiene una habilidad para pasar entre cajas, va ya. Oh, tío. Se me pasó después de jugar a Play. Oh, tío. ¿Tiene online este juego? Sí, tiene online, tío. Y yo, cualquiera que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor alguno de vosotros. Yo. Si yo grabo un vídeo de los mejores. Ahora mismo, la verdad que estoy muy casero. Pero cuando iba, por ejemplo, al tenis, al conservatorio, ¿sabes? En una época de estudio vital, cuando sales con colegas, te pones a grabarlo todo y lo condensas todo, tío. De los mejores momentos, ¿eh? De la mejor broma que hace con tu amigo, justo cuando todos se ríen a la vez, ¿sabéis? Es fácil, en plan, hacer que todo sea increíble. La mejor en tu clase cuando el profesor gasta una broma, que queda todo americana la situación. No sé qué, y todo el mundo se ríe, ¿sabéis? Que es fácil romantizar cualquier situación en vuestra vida y tal, de verdad. Aunque os. Claro, vosotros veis a vosotros mismos, igual que yo me veo ahora mismo y dices yo, pero si yo no hago nada. Ya, pero es que es fácil sacarle jugo a cualquier cosa, ¿eh? Has ganado una reliquia. Ando en los parques. Aro tocando cuando tocaba en la pizzería, ¿qué tal? ¿Sabes qué? La gente aplaudiendo, alguien acercándose, no sé qué. Es que, tío, te lo juro, puedes parecer la hostia a tu vida, ¿eh? Puedes hacer una peli de Hollywood de cualquier vida, tío. Seguro que estoy diciendo ahora de la mía, ¿no? Pero yo que de verdad que es fácil. Entonces, claro. Si trabaja en un matadero. Pues lo pone a cámara lenta, tal. Catanazo, ¿sabes? Me flipo a ver los mataderos. Como si fuera de acción, a ver. Con música. Con una katana, a ver. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, ya me ha hablado mucho tiempo. Perdón, Sonia, por ponerme pesado, perdón.
Sí, ¿de qué queréis hablar ahora, tío? No me he dado cuenta de que pasaba un tren, tío. Qué guapo esto, ¿eh? Rango. Rango, como la peli. De panes. ¿Entendéis de panes o qué? Laura es la loca de los panes. Estoy muy pasteloso hoy hablando mucho de Laura, perdón, ¿eh? A partir de ahora, por lo menos dos semanas sin hablar de Laura para compensar. ¿Puedes promocionar algún otro video, Chillax? ¿Qué es la masa madre? Pues yo no te sé decir exactamente qué es, la verdad. Bueno, ni exactamente ni aproximadamente. Es una masa más especial que la masa normal de harina, ¿no? ¿De harina? No sé. Que pasaba algo con su célula. ¡Célula, Abel! No tengo ni puta idea, la verdad. ¿Para qué me voy a inventar mierda? Algo en la composición será súper guapo, tío. Ya veis que yo estoy bien entendido el tema, bien puesto. Joder, tío, de verdad, ¿eh? Lo que decís de las cajas. Esta no la cojo. Cago en la... ¡Bien! Uy, mal. Esto es el coño de la Bernarda. El fermento vivo. Se suele dejar un poco de masa del pan del día anterior para hacer el de hoy, para que fermente mejor. Eso es la masa madre. Ah, mira. Hostia. Sería la polla. Es que claro. ¡Ay, tío! Me gustaría que respondierais en serio, tío. Me gustaría saber que gente aquí, por ejemplo, es panadera, tío. Pero claro. Sería la polla tener algún panadero de verdad entre el público. Mi abuela, mi padre. Bueno, mi abuela y mi padre, eso sí me lo puedo creer, ¿no? Joder, tío, lo hago fatal. Yo no lo subo. Esto es un cachondeo, tío, que he saltado la caja, a ver. Mi bisabuelo fuera coñas, mi primo José. Yo hago macarrones si te vale. No me pidas más. Es que a la gente que hace pan le gusta, ¿eh? La madre de Juan hace pan y dice Juan que le apasiona hacer pan, tío. No sé, es algo como que te... No sé, la verdad. Como que será satisfactorio, yo que sé qué, tío. Muchas gracias, Alejandro. Grandioso. Yo no soy panadero, pero reparto hostias como panes. Bueno, tendré cuidado con Alejandro. Muchas gracias, tío, por los tres mesazos del tier 1 ya grande. Parece el típico comentario de humor mierda de un presentador, ¿no? Americano. Vaya, tendremos que tener cuidado con Alejandro. La cara americano y medio Matías Prat. Ay, aquí quiero yo. Bien. ¡No, cucaracha! Cucaracha no. Bicho bola. Cucaracha. Ah, ya vamos por la vuelta 2. Perfecto. Vale. Uy, qué mal voy, tío. ¡No, hombre! Perdón por los gritos. Bien. Vale. ¡Ay, ahí hay una de tres, tío! ¿Pero cómo lo hago? Me estoy poniendo mal. Bueno, no. ¿Qué digo? Bueno, no. Uf. Bien. Vale, venga. Que no lo hacemos, ¿eh? 25 segundos, ¿pero qué me cuentas? ¡No! Vale, párate. Mira, aquí. Joder, 12 segundos. Aquí hay uno de 3 segundos, ¿eh? ¡No! ¡Oh, que termina aquí! ¡Oh! Pero yo me he corrido, perdón. Me lo he hecho, me lo he hecho. A punto, ¿eh? Por un segundo y 12 centésimas. Décimas, perdón.
A jugar Medieval y jugaré pequeño, tío. Lo quiero jugar, voy a jugar al remaster. Tengo unas ganas que flipas, tío. Esquivado de caja. El Medieval, cuidado, ¿eh? ¿Quién no ha jugado aquí al Medieval, de verdad, eh? ¿Quién no ha jugado a Medieval nunca? Tremendo juegardo, ¿eh? ¿No lo habéis jugado? Uy, uy, uy. Os va a encantar, os lo prometo, ¿eh? Chulísimo, tío. De verdad, chulísimo, ¿eh? Yo de verdad... Somos muy jóvenes. Bueno, ya. O sea, el de la Play 1 a lo mejor no, pero bueno, a lo mejor alguien lo había jugado ahora, el remaster y tal. Y yo, ya verás, ¿eh? Otro juego súper chulo, tío. Súper, súper chulo. El remake tiene muy mala fama, pero ¿por qué, tío? Algunos más me lo habéis dicho. Pero ¿y eso por qué, tío? Ese va de un esqueleto, ¿no? Sí. De Sir Daniel Fortescue. Sir. Oye, que me rayo con esa palabra. ¿Cómo se pronuncia Sir? Sir, ¿no? Sir. ¿Hay algún tipo de E ahí? ¿Sir? ¿Sir? No, no. Sir, ¿no? Sir. Ah, Sir. Sir, ¿no? Más bien una E, ¿no? Sir. Eso. Yes, sir. Ah, es verdad, coño. Si digo yes, me sale. Yes, sir. Es verdad, verdad, verdad. Sir, ahí estamos. Sir Daniel Fortescue. Se me va el tío. Que yo nunca lo llegué a entender pequeño, pero me imagino que si es sir, será algún tipo de noble o algo, ¿sabes? En plan... Está todo guay. En plan, hay un brujo. Buah, ya lo veréis. Es que es la hostia. No me acuerdo cómo se llama el brujo. Algo con Z, creo, tío. Zoraya, creo. No. hay un brujo que levanta a todos los muertos para hacer el mal, ¿sabes? A todos los muertos, lo he dicho todo. Levanta a los muertos para hacer el mal, en plan para... Pues yo, para que los no muertos tomen el control de toda la... Del mundo, coño. Para dominar el mundo. Para planes viles y malvados. Y uno de los que se levanta, uno de los muertos que se levantan, pues no es malo. No quiere hacer el mal, quiere hacer el bien. Y entonces va a ir en contra de... ¡Zarok! Ahí está, Zarok. Zarok, Zarok. ¿Qué mando uso? El de PlayStation. Me lo tengo que meter en la cabeza, tío. Tengo que dejar un tiempo de utilizar el mando del equipo para aprenderme que esto es la X, tío. La X, la X, la X. El botón de PlayStation. Vale, la. ¿Te gusta la música celta? Me encanta la música celta a Lilla Cero, tío. Me encanta mucho, mucho. A ver si la recupero, tío. Sinceramente, ahora mismo cojo el violín y lo que menos me dan ganas de tocar es la música que yo he estudiado, ¿no? Que es música sesuda y tal. Pero yo debería recuperar mi pasado celtista. Yo era un loco de la música celta, me encantaba, ¿eh? Y yo cuando tenía 15, 16 años no paraba con la música celta, tío. Me flipaba. Muy guapa, me juntaba con Amado y tal, con él toca el contrabajo y yo. Nos marcábamos unas jams. Que claro, encontrar gente que toque instrumentos celta es difícil, ¿sabes? Pero porque tienes que encontrar no sé qué tipo de guitarra se utiliza. Bueno, una guitarra normal también se podría utilizar, ¿eh? Luego también hay un instrumento todo guapo de percu que queda súper bien en la música celta. Que no sé cómo se llama, tío. Pero es como una especie de... Eso a lo mejor los gallegos lo conocéis, ¿no? No sé. Es como una especie de pandero, ¿sí? ¿Sabes? Que se pega como con una maza así. No tengo ni idea. Cocaína, eso. Ni idea, la verdad, cómo se llama esa mierda, tío, pero está guapísimo. No me comas, por favor. La cabra. Bandurria. Super tío. Hermano, ahí se puede llegar a todo alto. No me digas que eso es la... Hostia, eso es un atajo. Hostia, eso es un atajo, tío. Porque si me ponen esas cajas ahí y tal, eso... ¡Uy, yo! ¡Vaya pro! ¿Vale? Y este... De locos. De locos. Y yo. Me estoy dando cuenta ahora todos los atajos que hay aquí, ¿eh? Que no los hice cuando jugué contra el Papu este. ¿Vale? A ver, vamos a intentar hacer este, ¿eh? Espérate. ¡No! Buah, imposible. Que va, que va. Hostia, pero tienes que saltar mucho, ¿no? Por ahí. Sí, tiene que ser por ahí, porque si hay cajas ahí. Y yo, vaya crack. ¡Cuidado! ¿Me lo hago? Me lo hago, ¿no?
Ya me lo hago, tío. Sobradamente, además, ¿eh? Creo que me da tiempo incluso, ¿eh? No, ¿qué coño me da tiempo? Es que eso, ¿cómo lo hago? Tengo que saltar para acá y para acá. Para acá y para acá. Ve, ahí, ahí, justo. ¿Sabes? Para caer y luego tirar para la izquierda, tío. Mira el murciélago, qué guapo. Y es que hay un montón de detalles. Y este, porque de... ¿De qué coño está hecha esa escopeta, tío? Ha tenido un gatillazo la escopeta. ¿Pero qué coño? ¿Pero cómo coño se salta ahí? ¡No! ¡Qué pena! Increíble, de verdad. Increíble. Bueno, tío, de verdad. Es que me entra la mala leche. ¿Cómo conectas el mando de Play 4? Con un programa que me dijisteis, tío. Programa. Bueno, de todas formas estoy jugando a la Play. No tengo que conectarlo en ningún lado. En la Play. Estoy jugando a la Play. Pero al ordenador lo puedes conectar con un programa que me dijisteis vosotros. No me acuerdo cómo se llamaba. De locos. De locos que no de low cost. Diosito, ven a mí y sálvame de estos malos tiempos. Me canta como si existiera. Perdón, que me intento hacer guay ahí con el turbito y tal. Copy. Pum, pum, pum. Vea. ¡Joder! Perdón, 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 perdón. ¿Qué hora es? La 1 de la mañana, tío. Mierda. Mierda, tío. Encima he gritado como un... Como un bicho, tío. Como un bicho. ¡Joder! ¡Ay, qué pena! Bueno, te lo compro. ¡Oh! ¿What? ¿Es para tirarme por ahí? No entiendo yo eso. Lo voy a probar ahora, ¿vale? Pero tiene pinta troleo. Bueno, ahora tengo que tirar. Claro, si quiero coger estas cajas. Nah, esto no sale. No, no sale. Pero a lo mejor hago así. Me tiro para acá. ¡Ah! ¡No! Tu madre estará contenta. Típica frase, tío. Para contar el rollo. Pum, 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 pum. Ah, dos. Tres, me pica el ojo. Pam, 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 pam. Vamos a ver. Un momento, porque yo me he quedado aquí un poquito rayado con una pequeña cosa. Uy, perdón. Mira, mira, ¿y esto qué? O sea, ¿compensa esto? A lo mejor que... Yo creo que no compensa, ¿no? ¿Será simplemente por cogerse las cajas? Ah, pues sí compensa, ¿eh? Hostia, ya ve que compensa, tú. Se para el tiempo un montón. Vaya. Venga, André, por favor, a esto, ¿eh? Bien, bien. ¡Ay, el pito! Yo, de verdad, no sé. Yo cuando sea padre, yo no voy a permitirle a mi hijo lo que yo hago. Yo no sé mi madre por qué no me da un toque de atención, la verdad. Soy muy mal criado, ¿eh? Mañana tendré una conversación con mi madre. No me gusta cómo me está educando. Perfecto. Bueno, más o menos perfecto. Más o menos perfecto. Vale. Hacemos ahí. ¡Pum! ¡No! Es que, tío, es que este juego incita a gritar. Pero voy a poner el diferencial trasero más abierto. Que me tire un pez. Iba bien de tiempo ya, pero me da rabia hacer esas boludeces. Pa, 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 pa. Es que, tío, es que da rabia. Hacer el mongolo da rabia, tío. Qué juego más chulo, tío, ¿eh? De verdad, ¿eh? Qué bien me lo estoy pasando con este juego, tío.
joder. Además me anima tela eso, no, que no me haya decepcionado, tío. Que me estaba dando miedo que me decepcionara, tío, con las ganas que yo tenía de pillarlo. Mierda, tío. Increíble, ¿eh? Voy a mantenerme en silencio ahora un pequeño rato, ¿vale? Déjame un momentito que... porque... ¿vale? Un momentito, ¿eh? No está simulado. Pero porque hay... o sea, hay gente con las barcas... arriba, en la cascada, ¿lo habéis visto? Hay un tío intentando remar cascada arriba, tío. Mira ese de ahí. Y hay un animal tirando a uno por el puente. Ocurren cosas raras aquí. Ah, que se ve de puta madre, Triple M. Se ve de puta madre, tío. Está súper guapo, ¿eh? El remake es la hostia. Bien. Como un pro, ¿eh? Como un puto pro. La hostia, tú. Está bien, no voy a llorar. Un poco. Me costó pillarlo. Me estoy volviendo loco con la canción ya, tío. ¡Yes! ¡Fuck yes! Yes. No pasa nada. Very nice. 16 segundos de vuelta, pero esto qué coño es. Qué maravilla. A quien se haya suscrito se la dedico, ¿eh? Esta. Si gano, claro. Si no, sería una falta de respeto. Que me ha dado un susto, tío. No me estoy riendo del susto. No. No. Gano igual, ¿eh? Gano igual. Qué guapo que la música se pone más rápido. Es que tiene unos detallitos, tío. Guau, perfecto, ¿eh? Pero qué cabrón, te ponen la caja ahí para que te coma. ¡Wow!
Anubos, grande, tío. Qué locura, libre de impuestos. Dedicado a Anubos, tío. Grandioso, tío. Oh, Dios. Oh, tío. Lo que me ha costado este, A la primera, vaya, pero. Joder. ¿Zafiro? Ah, no, Zafiro es lo normal, ¿no? Pero me estás diciendo entonces que se puede hacer dos veces mejor. Bueno, dos veces. O sea, me puedo sacar. O sea, si ahora la repito, ¿qué pasa? Que me dan. Puedo sacarme la plata, ¿no? Qué basto, ¿eh? No la repitas, por favor, ni de coña. Ni de coña. Fuera coña, debe ser difícil esquivar tantas cajas. Sí, sí, lo es, coño. Plata no existe. Bueno, ya, oro, perdón. Oro, oro. Pero. En plan, que si ahora entro otra vez, me pondrá como el tiempo del oro, ¿no? Que será más rápido. Vale, vale, entiendo. Sí, pero a lo mejor me lo he hecho en oro, ¿no? Porque me han sobrado por lo menos 15 segundos, ¿no? Que no te lo pueden dar directo, ¿no? Te lo tienes que hacer varias veces, ¿no? Por mucho que tú te hagas la carrera en 15 segundos, solo te dan a lo que aspiras, ¿no? Ah, te lo pueden dar directo. ¿Ah, sí? Ah, vale, entonces soy un mierda. Joder. Vale, vale. Sí, un poco. Has ganado una reliquia. No me cuentes cuento, Aku Aku. Yo, ¿cuántas cosas me han dado? Vale. Mira pura. ¿Qué hace? No me había dado cuenta que estaba ahí. Qué bonito, eh. Es que es buenísimo, eh. Aquí ya, mariconeos aparte o lo que sea, señores, quien no se enternezca con esto. Tiene el corazón de hielo, eh. Pues me falta, tío. Va hasta arriba de ayahuasca. Uy, qué comentario me ha acertado, tío. Pega mucho en este sitio. ¿Cuál me...? ¿O ya me lo he hecho todos? Me lo he hecho todos. Like a motherfucking pro. Vale, me he saltado una zona, ¿no? Creo, ¿o no? Claro, me he saltado la zona de nieve, ¿no? Esta era antes, realmente, ¿no? Me vamos a hacer una más, ¿vale? Una más y ya... Por ahí. Solo una idea. Voy a hacerme esta última, ¿vale? Qué guapa está este juego, de verdad. No me canso de decirlo, tío. Acabo de volverme a Instagram porque me vuelvo loco. Nacho, ¿dónde te sentaste? Influenciado por un influencer. Probado hacerte la repro a ese card. ¿Hacerle la repro a ese card? ¿Qué significa eso, Stylo? Me estás hablando en lenguaje tuning y no veo a ti. Hemos dado más vueltas que buscando para que meter el centro. Andrés, mañana haces directo. Mañana hago directo si es por la tarde, ¿vale? Si veis que por la tarde hace Juan, yo no podré hacer. Pero por la noche, o sea, por la noche no puedo hacer yo, ¿vale? Joder, tío. Por la noche no puedo hacer yo, ¿vale? De hacerlo sería por la tarde. Entonces, pues eso. ¿Qué opinas de la canción Nuestra Navidad en el Canal Sur? Yo, sinceramente, no me acordaba de esa canción, tío. Es que yo veía muy poco Canal Sur. Yo siempre... Yo he sido muy... Sincera, a mí me encanta Andalucía, ¿eh? Te lo prometo. Pero para el tema... Bueno, en realidad solo para el tema televisión. Para el tema televisión he sido muy antichovinista, ¿eh? Muy de... Uf, la Canal Sur me daba siempre mucha pereza, ¿eh? No quería ver Canal Sur. Lo veía un canal de catetos, de verdad. Yo decía, Canal Sur, ahí nada más que salen cosas para viejas y para niños del campo. Te lo juro, ¿eh? Te lo prometo. Era súper... Era súper cabrón, tío, con mi tierra. ¿Y qué veía? Yo es que era un pijo, tío. Y... Bueno, un pijo. Como siempre, piratilla. Teníamos pirateado el Canal Plus y pues veía Disney Channel, tío. Disney Channel, las cosas de Disney, tío. Cosas de Hannah Montana y eso, te lo juro, ¿eh? Así he salido. Por eso toco el violín. Vaya clasista.
fuera coña, yo de pequeño veía muchísimo la tele. En plan, yo y mi hermana, perdón, mi hermana y yo, veíamos muchísimo la tele por el tema este de que teníamos el Plus y veíamos todas las cosas de Disney. Es que ni me acuerdo de las series, pero vosotros sabéis, ese tipo de... yo qué sé, y, bueno, eso ya era más adelante, lo de iCarly, Hannah Montana, Los Magos de Waverly Place, este tipo de series, ¿sabes? De Disney Channel. Hotel Dulce Hotel. Todas nos las veíamos todos los días. O sea, nos sabíamos los capítulos de memoria, tío. Me acuerdo que una vez fuimos a cenar con unos amigos de mi padre y tenían dos niñas, dos hijas. Porque claro, yo no tenía amigos que vieran Disney Channel ni nada, ¿sabes? Nadie tenía el Plus, ¿sabes? Porque el Plus costaba una pasta, lo que pasa es que mi tío no lo pirateó. Entonces, pues, con nadie podía hablar de la serie ni nada, ¿sabes? Y una vez cenamos con unos amigos de mis padres, tío. Y sus hijas también eran una friki de Disney que flipas, tío. Y me acuerdo que estuvimos toda la cena, tío, como unos putos animales frikis, tío. Animales fríos. Hablando de, ah, sí, el capítulo en el que Hannah Montana no sé qué. Así, me acuerdo. Esto a lo mejor era cuando teníamos 14 años, pero me acuerdo perfectamente, tío. ¿Qué os parece? La época dorada de Disney Channel, sí, tío. Voy mal, ¿no? Lo siguiente. Pero cuando esa serie, el Disney era gratis, ¿qué va, tío? Yo creo que no. Luego pusieron Disney gratis, ¿no? A lo mejor en la época de iCarly, sí, porque iCarly era un poco más moderno. Vuestro tío era el pirata supremo, no tiene nada legal. Sí. Mi tío Manolo era el que me pirateó la Play 1. Es que el que sabía, mi primo Manolo ha sido siempre el más informatiquillo, el que ha sabido un poco más de estas cosas. Y nos pirateaba todo, la verdad. Sí, efectivamente. Teníamos pirateada la puerta, en verdad no. La puerta era una invención que parecía que estaba, pero no estaba. No sé qué cagada estoy diciendo. Bueno. Y Carly era de Clan. No, no, o sea, en Disney Channel seguro que sale también, ¿eh? Yo sé que esta serie... Es que no me acuerdo de las primeras, tío. Los Magos de Waverly Place y Carly y tal, estas eran un poquito más modernas. Las de cuando yo tenía 10 años eran otras. Hotel Dulce Hotel sí que era de las primeras. De hecho, luego salió como otra parte de Hotel Dulce Hotel, ¿no? Que salía... ¿Que eran un barco? No. No, eso era una película, ¿no? No me acuerdo, tío. Pero luego echaron como otra parte de Hotel Dulce Hotel, ¿no? Las aventuras de Zack y Cody. Esa serie era la polla. Yo me la he pasado de puta madre, tío. ¡Oh! Otra que era guapísima, un poco en plan ya de más mayores, era... bueno, de más mayores, que la veía de pequeño, pero que era ya de adolescentes, de gente más... La de... ¿Yo, alguien se acordará de esto, tío? Drake y Josh. ¿Os acordáis de eso? Drake y Josh. El típico hermano folletti que le gusta, que a todas las tías le gusta, y luego el hermano gordo. Era la polla, tío. Esa serie era la polla, ¿eh? Esa serie me encantaba, tío. Lizzie McGuire, es verdad. Si me empezáis a decir series de Disney, guau, se me vendrían toda la cabeza, tío. Lizzie McGuire, qué mítica, tío. Zoey 101, lo mismo, ya un poquito más de mayo. Esa época ya no veía tanto la tele yo. Ahí a lo mejor yo ya tenía, yo qué sé, no sé, 15 años, 14, yo qué sé. Que ya no veía tanto. Lo que pasa es que, bueno, mi hermana sí estaba ahí todo enganchada y yo por lo menos pues, me tiraba en el sofá y me ponía también a verlo. Pero de friki de verlo todo... Un poquito mal, ¿no? ¿O no? Muy regular. Era antes, hasta a lo mejor... No, es que no me acuerdo, la verdad, de la edad, pero hasta los 12 o por ahí seguro. Yo no veía Doraemon, no veía Dragon Ball, ¿sabes? La típica cosa que ven todos los chavales que estaban en la tele pública y tal, no lo veía, tío. Era... Eso, un clasista, tío, un pijo. Un pijo falso, pero un pijo. Estábamos todo el día viendo Disney Channel. Y yo, está difícil, ¿no? Ah, mira. Me acabo de dar cuenta ahora de eso, ¿no? O sea, pero esto es todo complicado, ¿no? Oye, pues me ha salido, ¿eh? Ah, que va. 9 segundos, que va. No es tan difícil, ¿eh? Si hago esa mierda y tal. De hecho, aquí termina, en esta curva. Sí, termina ahí en esa curva. No es tan difícil, si no me choco y tal. H2O, ahí está, H2O. Es así. Habéis dicho por ahí la de Patito Feo y tal. Estas de argentinos. Pero eso no sé si eran Disney Channel. Esas les a mí, yo, de verdad. Perdón si esto queda de racista y tal. Pero nunca me ha gustado nada en plan ni mexicano ni argentino.
Me refiero a las series, ¿vale? En plan, que a mí no me gustaban. No sé, no me... No sé, no me gustaba a ti. A mi hermana le flipaban. Le flipaban. O sea, a mi hermana, guau. Todas las cosas argentinas. Floricienta, Rebelde, no sé, toda. Y a Laura también, tío. También le gusta. Laura veía una cosa que decía, que yo ni la conocía, que se llamaba Carita de Ángel. Ni idea, seguro que allá a lo mejor en Latinoamérica es más famoso, ¿vale? Pero a mi hermana todo esto sí que le flipaban, ¿eh? A mí nunca me han llamado todas. O sea, esas mierdas. Por eso no sabe hacer acentos, claro. Va a ser eso, sí, sí. Ya no me quieres como sub. ¿Eso lo echaban en Canal Sur? ¿En serio? ¿Lo de Carita de Ángel? Hostia. Mi abuela veía a Rayán, claro. En la casa de mi abuela estaba puesto siempre a Rayán, tío. Por eso te digo, yo tenía. Le cogí tirre a Canal Sur, tío. Me parecía muy. Excepto Menuda Noche, ¿eh? Menuda Noche sí que lo veía de pequeño, tío. Me gustaba mucho, la verdad. Me hace gracia, tío, porque. Esto es la cosa de. Mira, ¿qué opináis de Bertín Osborne? Decid la primera palabra que os venga de Bertín Osborne. Pero es que, tío, es súper complicado coger esto, tío. Mira, viejo, facha, toro, almea. Bertín Osborne a casi nadie, sobre todo a los jóvenes, a nadie le cae bien, ¿sabes? En plan, de eso, de un tío todo chapal antigua, todo, ¿sabes? Y en cambio, me hace gracia porque Juan y Medio a casi todo el mundo le cae bien. A casi todo el mundo le cae Juan y Medio bien, ¿sabes? Más a los andaluces, claro. Y es un tío súper agradable y tal. Y yo, y en verdad, yo sé que Juan y Medio tiene la misma mentalidad que... Bueno, yo sé, joder, no lo conozco personalmente, pero de hecho creo que eran súper amigos, ¿no? El Bertín Osborne y el Juan y Medio, ¿sabes? Creo, me parece que me dijo mi madre que incluso iban, que han ido juntos a los toros, que no sé qué, ¿sabes? En plan, que probablemente sean igual de pensamiento, de, ¿sabes? Me hace gracia que a uno lo odia a todo el mundo y al otro es súper querido. Que quiero decir que lo odian y precisamente por algo que el otro es igual, ¿no? Quiero decir. Eso es por el bigote. Perdón si a alguien le estoy rompiendo la infancia de que Juan y Medio a lo mejor también está. ¿Por qué no lo saca hacia afuera ya? Claro, claro, sí, sí, sí. Es que el otro es como más orgulloso, ¿no? Claro, es que es más... Sí, es lo que decís también. Por eso digo que... Por eso he preguntado que qué pensáis de Bertín Osborne o qué frase... Pero es lo que decís, es más boca chancla, más tal, ¿sabes? ¿Verdad que...? Que es que a Juan y Medio no se le nota nada, en plan. Puede tener los pensamientos que tenga, pero no... Yo no sé si esto me merece la pena, creo que sí, ¿no? Es que es súper... Es que qué cabrones, ¿eh? Nada, nada, voy fatal. Y yo, estás complicada, ¿eh? Joder. Juan y Medio rojete, no creo, ¿eh? No, lo que... O sea, estoy casi seguro de eso, que me dijo mi madre que era sabido, ¿no? Que se iban a los toros juntos y vamos, que una persona de derecha y tal. Lo que pasa es que no... No sé. No saca ese lado. Es lo que decís vosotros, es verdad que Bertín Osborne pues se nota mal. ¿Te gusta cómo canta Bertín? Es que no. Creo que no lo he escuchado. O sea, sí lo he escuchado, pero no me acuerdo, tío. Porque él ha cantado poco, ¿no? O sí ha cantado bastante cuando a lo mejor era más joven. El peso es Juan y Medio. Estoy borracho, tío, perdón, ¿eh? Vale, a ver si nos pasamos esta puta mierda. Vale, voy a frenar aquí. Voy a ir lentito aquí. Perfecto, te cojo esta también. Vea. Nos vamos muy bien. Voy a coger estas también aquí tranquilamente. Así, es que no sé si sale. Yo creo que sale a cuenta, ¿no? Uf, menos mal. ¡Qué pena, coño! Hubiera venido muy bien, la verdad. En verdad creo, no sé si eso es buena idea, tío. Quizás es mejor pasar de ahí corriendo, ¿no?
Perdón, estoy en modo... ¡Me cago en la puta! ¿Puedo coger esto? Puedo. Vale, me quedan 40 segundazos, tío. Puedo, ¿no? Coge esa puta mierda, cojones. Bien. Puedo, espérate. Espera un momento, Ahora seguimos hablando de Pony Medi. Uf, me llego a caer ahí. Vale. No me pilles, por favor, carretilla, De puta madre. Está hecho. No me rayo. Yo no me quiero imaginar lo que es sacarse el oro y el platino en estas mierdas, Bueno, claro, a ver, es verdad que no estoy cogiendo ni un atajo ni nada. Es verdad que eso me imagino que hace mucho. ¡Oh! Las cajas de 5 hasta la última vuelta. ¿Te coges las cajas de 5 hasta la última vuelta? ¿Cómo? ¿Tiene algún problema con los fachas? No, o sea, yo de verdad que no me estoy metiendo con ninguna ideología. Lo estaba pensando, digo yo, aquí hay alguien de derecha que habréis muchísimo. Habréis. Y se tiene que sentir, parece que hay una exclusión aquí de... Yo, pues este también... Pues Bonnie Medio también está enfermo, No, para nada, lo estoy diciendo así. Pero que me... Simplemente decía que me hacía gracia que se tache mucho a Albertín de... ¿sabes? Se le tache mucho por esa ideología y que probablemente Bonnie Medio sea prácticamente igual, Andrés, Juan y medio le dio novio a mi abuela. Tengo que quererle. Le dio novio, o sea, tío. ¿Te vas a pasar el Crash 4 al 100%? No, Dingo Dyle, al 100% no me voy a pasar esto ni de puta coña. Al Crash 4 jugaré. Pero ese es el de no sé qué in time, ¿no? Jugaré. Juan y medio una vez defendió a una persona homosexual que fue a su programa a encontrar pareja cuando recibió muchos comentarios insultándola. Vamos a ver, señores. Yo es que lo siento, Pero a mí estas cosas de los extremos... Llamadme loco, pero yo creo que una persona de derechas, todo lo derecha que tú quieras... A ver, a lo mejor sí, yo qué sé, si es alguien de los años... de principios del siglo XX o lo que sea, pero en general yo creo que puede haber muchísima gente hoy en... Vamos... Que no tenga ningún problema con homosexuales, que lo defienda todo lo que lo tenga que defender, ¿sabes? No es en plan, si eres de derecha, odio hacia los homosexuales. Cojones, tío. Claro que lo puede defender y que yo veo al Juan y medio buena persona, tío. En plan, por muy la ideología que tenga, ¿sabes? Eso parece, que yo no lo conozco de nada, obviamente, tío. ¿Desde cuándo los panajistas no son homosexuales? Es distinto de derechas que facha, ¿no? Sí, ¿qué es facha, no? Facha viene de fascista, ¿no? Esto ya en realidad está muy tergiversada la palabra, muy, ¿no? Como lo de comunista, que se llama cualquiera que es muy de izquierda comunista. Pero... ¿Eso de que te guste? Ah, coño. Pero claro que es diferente, tío. Lo que pasa es que ya cada uno le da el tinte que quiere. Chaval en directo, a ver qué dice. Como si los de derecha fueran malas personas, ¿ves? Por eso te digo, en plan... ¿Yo he dicho eso, Davila? Pero es que, por eso te digo que aquí muchas veces se habla, yo lo he dicho muchas veces, la mayoría de la... yo diría que la mayoría de juventud, no hay más que ver el chat y tal cuando hablamos de estos temas, gente de izquierda, ¿vale? Yo he dicho muchas veces que yo me siento más de izquierda, pero tampoco me considero alguien súper de izquierda ni nada, como sí que... no tanto en mi alrededor, pero sí por aquí veo mucha gente que soy... soy muy de izquierda y también a lo mejor muy intolerante a lo... Es mi percepción, con la gente que a lo mejor es un poco de derecha o de derecha, en general, no sé. A mí es que la intolerancia no me gusta, tío. ¿Esto por qué lo he dicho? Espérate, que ya no sé ni de qué hablo.
¿Esto por qué he dicho? ¿Qué me habéis dicho, tío? ¿Ves? Por ejemplo, Pato, que me imagino que es muy de izquierda, dice, no se puede tolerar la intolerancia, claro, pero... Bueno, es que no nos vamos a hablar ahora, no nos vamos a meter a hablar de película, de política. Pero para mucha gente muy de izquierda, pensar ser de derecha, me imagino que ahora diréis, no, no. Pero yo conozco muchísima gente que si eres de derecha, te tacha. Si eres de derecha, eres una persona que no tiene ninguna validez para mí. Bueno, y por lo menos, vamos a ver. Estoy hablando de esta visión porque es lo que más veo en la juventud. Pero por supuesto, ni que decir tiene que lo contrario se da igualmente. O sea, la gente de derecha es muy anti-izquierda. Me diréis, André, qué tontería. Claro, cada uno tiene su pensamiento y no le gusta el otro. Ya, pero no sé, yo veo mucha intolerancia, mucho... Hay mucha gente que es respetuosa, tío, que es de izquierda y respeta si alguien tiene un pensamiento más de derecha, que es de derecha y respeta si alguien tiene un pensamiento... Pero no sé. Ha empezado a ser en tu infancia, David. Es que hablar de política es una tontería porque ya sabéis que cada uno tenéis vuestra opinión y lo que está claro es que es un tema que te puedes tirar hablando horas y horas, tío. También se puede ser de derecha en lo económico, no en lo social, cosas así, hay muchos matices, por supuesto, tío. Pero vaya, quita el juego que raya, sí, vamos a quitarlo, tío. Voy a poner por aquí. Esto era una gilipollez, no quería... Espérate que cierro esto por aquí. Si no era por hablar de política, era simplemente que... ¿Cómo hemos llegado? Lo dejo a ni medio, por la tele y eso, ¿no? Era un inocente comentario de que me siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? De que en realidad creo que es Juan y medio, pues eso, que es una persona de derecha y tal, que mucha gente le coge mucho odio a la gente de derecha como a... Que a lo mejor no, ¿eh? Por eso quería que a lo mejor me hubieseis contestado, ¿qué pensáis de Bertino Osborne? Pues que es un bocazas, que un no sé qué, que como que un tonto, pero me ha hecho gracia que lo primero que habéis dicho facha. Y a lo mejor por pensamiento del otro puede ser igual. En fin, no, de verdad, que yo respeto todo vuestra opinión totalmente. La gente se pica mucho por política, por supuesto. Yo lo entiendo que se pique, pero lo que dice aquí Luke, que ser de derecha no está respetando muchas... Estos son opiniones de cada uno. Y es que, de verdad, nos podríamos tirar ahora hablando de esto 3 horas, ¿sabes? Hablando de esto, tal y cual. Grande Dembélé, tío. Oye, no, si habéis... No, no me he saltado nada. Vamos a darle el vivazo a este hombre. Que son cosas que te puedes tirar hablando 3 horas. A mí nunca me ha gustado, de hecho... discutir sobre política simplemente porque es que es muy difícil llegar. Puedes hablar con la gente que o que piensa como tú o que está muy abierta de mente a otros pensamientos y tal, porque si no con la política vas a hablar con gente que no piensa como tú, te vas a pelear, simplemente va a haber bronca, te vas a pelear, tú no tenéis ni puta idea, no sé qué, ¿sabes? Y con gente que habla como tú, o sea, con gente que piensa como tú mismo, lo único que va a hacer es reafirmarte, ¿no? La gente le gusta hablar con... ¿Verdad? Es que esta gente... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabes? Pero en realidad entonces no crean ninguna... No hay debate, no hay construcción de nada, ¿sabes? No aprenden nada. Pero bueno. Se vuelve una conversación tensa, claro. Sí, hay mucha gente... En fin, ya ves, tío. Que... Pero ¿por qué das por seguro que... Tío, me quiero aclarar. ¿Por qué das por seguro que Juan y medio es facha? No he dicho que sea facha. Igual que no he dicho que... Yo nunca utilizaría la palabra facha. Os lo prometo, ¿eh? Si algún día la utilizo sería de broma, ¿eh? Yo nunca la utilizaría porque ni siquiera tengo claro qué coño es. No te sé definir ni fascista. En plan, ¿cómo coño voy a utilizar facha? En plan, con... No te lo sé decir, ¿sabes? Solo he dicho que creo que siendo amigos y compartiendo actividades como... Simplemente digo, ir a los toros y tal, ¿vale? Que ir a los toros, no me lo queráis vender de otra cosa, es algo que está más ligado a gente derecha. ¿Hay gente de izquierda que va a los toros? Sí. Pero generalmente la mayoría de gente que va a los toros es de derecha, ¿vale, señor? Y es una cosa muy de... Hay mucha gente de derecha, a lo mejor más joven y tal, que no le gustan los toros. Y no le gusta y está en contra del toreo y tal, ¿sabes? Es que hay de todo, ¿vale?
Entonces he dicho que siendo tan amigos y compartiendo tanta actividad y tal, me imagino que tendrán una manera de pensar parecida. Y entonces pues me ha hecho gracia que si todo el mundo, cuando he dicho la palabra Bertín Osborne, cuando he dicho Bertín Osborne, ¿cuál es la primera palabra? Y habéis dicho todo, facha. Eso es lo que me ha llamado la atención, en plan de ello. Que yo no estoy diciendo facha a nadie, coño. ¿Para qué saca el tema? ¿Por qué no? ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Lo bueno es que, yo qué sé, no tengo que leeros a todos ni nada, porque más que nada, porque es que no... No se puede, pero bueno. Yo estoy, por ejemplo, de acuerdo con J. Vila, que dice lo mejor es no posicionarse tan a la ligera y escuchar a todo el mundo. Pero esto, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que no opina así, J. Vila. No tienes que escuchar a todo el mundo. Hay cosas que no son escuchables, tal. Y en ciertas partes tengo... Vamos, yo no puedo escuchar que la ley del matrimonio homosexual habría que revocarla. Eso no, yo la verdad que no lo puedo escuchar. Es que hay cosas que te chirrían, en plan, que son tonterías. Las cosas como son tonterías, ¿sabes? O que tales cosas de la inmigración, o sea, en cuestiones sociales y tal, hay que muchas cosas que chirrían. En lo económico y tal, pues bueno, cada uno tendrá sus opiniones y tal, pero, ¿sabes? Pero sí, lo suyo es... Yo qué sé, a mí lo de tachar a personas directamente... Es decir. Está bien sacar el tema, André, no pasa nada. Bueno, a ver, una gente le afecta más a lo mal y otra gente tal, en fin. Izquierda o derecha depende del país donde se diga. ¿Ah, sí? Recomiéndame una peli para esta noche. DASP MP4. Si no has visto Coherence, te la recomiendo muchísimo. Coherence, con H intercalada. Coherence. Coherence. Porque informarse y tal, no. Hacer caso a Hacker Kane, que hay que informarse, tío. Coherencia. Coherencia y Triline para su cine en este stream. Yo no he visto a nadie aquí enfadada, porque cortamos rápido, ¿eh? En plan... Alguna vez hemos hablado un poquillo más así de política y tal... Sí, yo no entiendo nada de política, ¿eh? Pero cuatro mierdas que hemos hablado y la gente siempre se pone tensa. Siempre. Muy, muy tensa. Ahora mismo por eso he cortado. En cuanto he visto un comentario allá ahí, algún XD en plan irónico, ¿y qué pasa? Y esto... Digo, uff, vamos a cambiar de tema, que ya empiezan los picores. Venga, nos vemos por Play. Pues, señores... Nos vemos eso. Mañana de haber directo. Sería por la tarde, ¿vale? Si veis que Juan Alberto hace directo por la tarde, nos vemos pasado mañana, ¿vale? Nos veríamos el jueves. ¿Qué día estamos? No, el jueves, no, perdón. El miércoles, ¿vale? Perdón, el miércoles. Si mañana Juan Alberto hace por la tarde, nos vemos el miércoles, ¿vale? Si no, nos vemos mañana y ya vemos lo que hacemos, ¿vale? A lo mejor... Bueno, no sé. Ya veo lo que hacemos, ¿vale? Grande, señores. Muchas gracias por estar por aquí. Espero que lo hayáis pasado bien y que paséis buena noche. Alps, con Dios.